Epa, 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 ¿qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, un nuevo directo de viernes. Esto se ha convertido ya en rutina. Se ha convertido ya en rutina y bueno, pues una rutina bastante, bastante útil para mucha gente y que a mí me gusta. Yo estoy hasta las narices toda la semana de currar y de hacer cosas, pero bueno, llega los viernes y apetece hacer un directo, echarse unas cervecitas y sobre todo acompañado de buena gente, como estamos hoy acompañados. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo se nos escucha por ahí? Bueno, a mí de momento, que soy el único que está por aquí, ¿qué tal se me escucha? Ponedmelo ahí en los comentarios, como siempre. A ver qué tal vamos. Saludar de momento a Andrés, que lleva aquí un buen tiempo escribiendo por ahí. A Ágata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos hasta México. Andrés, otra vez por aquí. Estoy en cama, he hecho crema con un gripe brutal y me alegraron la tarde con la espera de este live. Nada mejor que estar horas hablando de metal extremo. Saludos a los de la madre patria desde Uruguay. Pues un saludo a ti, Andrés, y esperemos que al menos te hagamos esa enfermedad más amena, al menos, ¿no? Así que nada, saludos hasta Uruguay, por supuesto, saludos hasta México, Luis, Federico en Noruega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un viernes más, un habitual por aquí. A Amandeep, a Gustavo Laya, Kevin Portillo, Daniel Santander, Cristian Correa. Rubén, ¿qué tal? Estás en Montenegro, tío. No paras, no paras quieto. Ya me contarás cuando nos veamos qué tal te ha ido por ahí. A Jaime, saluditos también por ahí. Y bueno, saludos a todo el mundo. Saludos también a nuestro buen amigo Cristian, por supuesto que sí. El canal Rifero. Suscríbanse todos por ahí al canal Rifero, por supuesto. Acá, hermana, tengo que contactar contigo para una cosa. Ya te escribiré. Hasta ahí voy a leer. Pero bueno, es para líos de estos, de los directos. En fin, no me voy a enrollar más. Saludos a todo el mundo. Saludos a Zalea también. Bueno, sois mucha gente. Somos 60 personas ahora mismo y subiendo. Así que nada, voy a ir presentando a los que tenemos por aquí. Aunque falta una persona por sumarse, que ya me dijo que iba a tardar un poquito más. Que va a ser Midgar de Ouija, Ramón. Y se incorporará un poquito más tarde. Así que voy a ir presentando primero a los conocidos de la casa y voy a empezar por el señor Camilo Metal Hero. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Juanma? Muy bien. Por fin se dio la oportunidad de que pueda estar en uno de tus directos. Me han dicho mucho. Ve al canal de Juanma que te enseñe. Pues acá estamos. Es que tienen mucha manía también con decir eso de, no, a que te enseñe no sé quién, a que te enseñe no sé cuánto. Exacto, sí, lo mencionan mucho. Tienes, ¿cómo es que se dice? Fama de ser true. Hostia, no, espero que no. Espero que no, tío. Pero bueno, nada, ¿todo bien por ahí? Sí, todo bien. Muy bien, me alegro. Pues vamos a ir presentando a más gente que tenemos por aquí liada también. Así que vamos a ir ahora hasta México. Toño ¿Cómo Soderón, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Camilo, ¿cómo estás? Gusto ¿Qué tal, saludarte. Toño? Igual, gracias por la invitación y pues aquí listos para charlar de este interesante tema con un panel pues bastante internacional, ¿no? Y Como gracias por la siempre. invitación. Eso siempre, siempre va a ser así en la medida de lo posible, uniendo a Latinoamérica y a España. Y por supuesto, a todos los países que también hay hispanohablantes por diferentes sitios. De hecho, dentro de poco tendremos ya más gente por aquí de otros países, incluso que están desperdigados por Europa, incluso por Asia. Ándale. Sé de una persona que también voy a contactar con ella. Él sabe quién es, por lo tanto ya hablaremos, ya hablaremos. Así que nada. Pues muy bien, ¿todo bien por allí, Toño? Todo bien, gracias. Listos. Muy bien. Muy bien, pues nada, vamos a ir ahora con las dos personas que son nuevas en este espacio de los directos, pero que ya se han pasado por aquí. Me voy a poner un momento en grande para recomendar abriar lo primero de todo, que es obra del señor que voy a presentar ahora. Así que, Erun Dagot, ¿qué tal, señor?
Ya estoy ahí. Ya estás aquí. ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí? Bien. Nada. Sin problema. De momento aquí el calor extremo no está llegando, salvo algún día así un poco puntual, hasta que llegue ya y se quede durante unos días. Pero bueno, no me puedo quejar. O sea, aquí no nos quejamos, no podemos. Bueno, ya has dicho que estás trabajando en el nuevo de Briar. Sí, sí, a ver. También son noticias que voy dando para ver si me impulso yo, porque soy un desastre y de repente pasan los meses y digo, hostias, si no, he terminado el puto disco. Y nada, y a ver si sí, estoy dando ahí algún avance y algún paso para ver si ya, pues antes de que termine el verano, a ver si ya tengo un máster o algo parecido a un máster. Muy bien, ya, muy bien. Que ya es hora, que eso lleva grabado 10 años ya. Con uno de los tantos proyectos. Sí, lo que tiene la hiperactividad. Claro que sí, hombre. Eso es bueno siempre. Así que nada, vamos a presentar ahora al último de momento, hasta que se nos una Midgar, y va a ser mi buen amigo Rafa de Between the Frost. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, hermanos? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a toda la audiencia. Camilo, Toño, Erun. Saludos, Rafa. Saludos. Vamos a compartir una buena charla y un buen rato. Claro que sí. ¿Qué tal va todo por allí? Uf. Bastante calor, Juanma. Larga semana, difícil de pasar, pero este momento valdrá la pena. Claro que sí. ¿Qué tal todo con Between the Frost? Bueno, por ahora el verano implica pues a veces este parón y como todos los miembros estamos liados cada uno con sus cosas, pues bastante difícil. Pero ahora, como sabéis, dentro de poco, a ver si viene nuestro buen amigo Ramón. Estamos a un mes breve de vernos. En el Templar, que todos los claro, que podéis sí. estar, os esperamos allí. Hombre, es que el señor Cartelón, que se avecina para ese, sí. para ese festival, telita. Hay o sea, correr a sangre. Lo voy a poner, de hecho, para que lo veáis, aunque ya lo enseñé la semana pasada, pero bueno, no está de más volverlo a enseñar otra vez, porque es que telita, la de grupitos que tenemos por aquí. Esto es fantástico, con sí. muchas de las mejores y más importantes bandas del país. Y las que quedan. Y las que quedan. Tenemos... Me estaba leyendo el pensamiento, las que quedan. Tenemos mucha tela que cortar. Y muy buenos festivales que se avecinan. Sí, claro que sí. Así que nada. Pues bueno, chicos, hoy el tema es un tema que... Creo que he hablado prácticamente con todos vosotros de esto, pero he de decir que la idea me la dio Erun. hablando por audio me dijo, tío, estaría guay hacer esto no sé qué, no sé cuánto. Y dije, coño, pues sería interesante. Así que ahí vamos a darle caña a esa idea que tuvo y vamos a hablar de cómo consume la gente a día de hoy música. Formatos, el modo que tienen de escuchar discos, porque también es bastante distinto, dependiendo también de la persona. Hay gente que solo aguanta 3 canciones, hay gente que se aguanta el disco entero para ver si cambia de opinión. En fin, quiero saber un poquito vuestra opinión a líneas generales al principio, luego ya iremos desgranando hacia otros campos, nos iremos desviando hacia diversos temas. Así que voy a abrir, por ejemplo, la veda a Toño. Amigo, bueno, yo creo que el tema de escuchar música ya es de cada quien, ¿no? Cada quien define cómo se sienta más cómodo. Y yo creo que tiene que ver mucho con el gap generacional, ¿no? Obviamente, por ejemplo, los que somos ya más veteranos, pues obviamente preferimos formato físico y alguna vez podemos escuchar por alguna razón algo formato digital. No es que sea exclusivo de eso, pero creo que la gente más veterana tiende un poco más a eso. Y la gente de las nuevas generaciones pues tienen más a lo digital, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hijo de 14 años que no tiene idea qué es esto que está detrás de mí. O sea, dice, papá, ¿qué es esto, verdad? No sabe. O sea, porque no lo vivió y ni le interesa saber tampoco, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho ese tema, ¿no? Entonces, en lo personal, pues yo siempre prefiero el producto físico,
salvo cuando estoy conociendo una banda, me hacen alguna recomendación, algún disco nuevo o algo que voy a ver, bueno, lo escucharé en alguna plataforma para ver qué tal, y si me gusta, pues lo consumo, lo compro, ¿no? Es indispensable por la generación y pues sobre todo por cómo crecí, el formato físico para mí es básico para mí, ¿no? Para ver sobre todo el vinil, ver el arte en grande, ¿verdad? Ver todo en grande, muchos viniles ahora tienen pósters o cosas extras, y eso a mí me gusta, ¿no? Y es por eso siempre trato de consumir ese formato. Y ya si no, pues bueno, pues en formato CD, que también tengo colección también en CD, pero siempre en formato físico. Uh-huh. Sí, eso. No, yo no tenía duda contigo de lo que ibas a decir, porque, bueno, quien conozca a Toño ya sabe que siempre está ahí manejando vinilos, así que nada. Y Taber, por cierto, el vídeo que hizo, eso sí, después del directo, cabrones, no os vayáis, el vídeo que hizo de la escena española, que también es muy interesante. Ah, gracias. Ahora sí que fue influenciado por ti, Juan, tú me guiaste para ese video, ¿no? Sí, te lié yo con unas cuantas bandas, sí. Así que me siento culpable en cierta parte. Sí. Muy bien, pues ahora vamos a ir con el señor Enundagot. Oh, te toca. Bueno, no sé cómo afrontar esto. Yo soy consumidor de formato físico casi en exclusiva. No tengo Spotify, ni lo quiero. Y con la discográfica sí he tenido que hacer trámites para editar en Spotify también, en todas las plataformas digitales, pero por los grupos. Yo, por ideología, no lo haría. Y, de hecho, estoy pensando que si vuelvo a meterme otra vez en el tema discográfico y editar bandas, que como cláusula no subir su música a ninguna de estas. Porque es que soy contrario a esa filosofía. Más que nada porque me he quedado anclado en los 90, que es la escena que a mí me formó, digamos, en la que me engatusó, la que me gustó. Y yo sigo viviendo la música como lo vivía en los 90. Exactamente igual. O sea, yo compro cassette, compro vinilo, compro CD, compro todos los formatos físicos. Rara vez escucho desde YouTube, por ejemplo, que es la única en la que entro a veces y tal. Y bueno, y algo, bueno, como consumidor, Bandcamp tampoco lo uso demasiado. Como consumidor, no. Con las bandas y eso, pues sí, porque es una forma que hay de distribución. Si quieres llegar a más gente, lógicamente lo tienes que hacer. Pero bueno, no siempre es lo más importante, para mí por lo menos. Yo como músico, pues a veces sí quieres facilitar un poco las cosas, pero no tanto. Tampoco me es tan importante que la gente escuche mi música, vamos. Entonces, realmente, siendo consecuente con esa idea, pues lo que hago es comprar material. Y es que muchas veces simplemente tener el CD o el vinilo me obliga ya a escucharlo todo entero. O sea, porque yo me pongo a descargar, joder, cuando era la descarga de los MP3, y es que no los hacía ni puto caso. Los descargaba, lo oía un poco, y me tostaba un CD y a escucharlo en el CD. Entonces, entiendo a la juventud, pero me la suda, me da igual. Yo tiro formato físico. Claro que sí. Hay de hecho un sello que antes de seguir voy a compartiros. Bueno, un sello, hay muchos, ¿vale? Pero uno que se me viene a la cabeza que hace esto también mucho es esta gente de aquí, que es Attenkult Produktionen de Alemania, que obviamente enseña cromos porque es una banda que me gusta mucho, entonces ya de paso pues hago ahí la recomendación de que la escuchéis. Pero aquí mismo lo dice. No hay descarga, solo ediciones físicas. Y aparte de eso, pues te dejan algunos adelantos, pero no todo está disponible. Entonces, obviamente, hay también este tipo de sellos que apuestan más por el rollo físico que obvia lo digital, ¿no? Porque, bueno, si quieres comprarlo, pues sí, tienes que pagar $666 o euros. No creo que nadie esté por la labor. Pero bueno, si lo pagáis, seguro que los hacéis felices. Es ante todo. Así que sí. Pues nada, vamos con Camilo, a ver qué nos cuenta. Bueno, pues en mi caso, realmente creo que a través de los años ha cambiado la forma como escucho la música, ¿no? Tuve mi época en la que me encantaba el formato físico, pues el CD. No soy de vinilos, ni mucho menos de cassettes. Cassettes es un formato que nunca me gustó. Pues, personalmente respeto a quien le guste, pero
Yo siempre he sido del CD, o sea, como ese olor al destapar un disco y el librito y todo eso me parece que es algo único. No obstante, hoy en día soy más de plataformas digitales por la practicidad y pues prácticamente todo lo hago en el computador. Estoy un gran porcentaje del tiempo aquí, no tiene unidad de CD ni siquiera, porque hoy en día los equipos como que, no sé, como que tienen eso como algo obsoleto. Entonces sí le he encontrado, por ejemplo, el gusto a plataformas como Bandcamp, pues sí que da la oportunidad de apoyar a los artistas directamente. Entonces me ha parecido hoy en día que para mí es lo más práctico, porque llegó un punto en el que, bueno, sí estoy comprando discos, pero ¿para acumularlos o para qué? No tengo ni siquiera dónde escucharlos, por tema de que tenía un equipo y se dañó. Y bueno, soy de la era digital, por decirlo así de alguna forma. Y es donde he encontrado como esa zona de confort en cuanto a lo de la música. Hay veces que ni siquiera uso ni Spotify ni nada de eso, sino YouTube. Así de sencillo, lo rápido. Pero sí conservo mucho la idea de lo físico, de esa nostalgia. Por ejemplo, hay amigos que tienen bandas y yo les digo, quiero el formato físico, el CD, para cuando lo lanzan. Y estoy en esa onda también de consumir más que todo metal nacional. No veo, digamos, de mala forma a las personas que solamente consumen contenido por medios digitales de lo que sea, ¿no? También en cuanto a videojuegos, películas, o sea, es una realidad la que nos estamos afrontando hoy en día, entonces estoy por esa onda actualmente. Sí, es algo totalmente respetable. Vamos a hablar, ya os adelanto, de los tres formatos y de los pros y los contras que tiene cada uno de ellos, porque creo que también es algo interesante de lo que hablar. Para mí todos los formatos tienen sus pros y sus contras, esto es algo totalmente obvio. Y bueno, también el lado digital tiene su parte positiva, bajo mi punto de vista, por supuesto. Así que antes de entrar al cañón, Rafa, cuéntanos. Bueno, pues yo pienso que como cualquier época diferente, pues implica unos cambios y una adaptación. Entonces, estos cambios y otra adaptación, pues no siempre pues, son bienvenidos o bien acogidos por lo que estaba diciendo Beruna, ¿no? Al principio, que suscribo bastante sus palabras, porque cada uno tenemos un concepto del consumo de música. Por suerte, a día de hoy, aunque hay otros formatos como los digitales y miles de formatos en el sentido, pues, el FLAC, el WAV, el esto, te lo puedes descargar en diferentes calidades, el formato físico, pues para las personas, pues eso, con pelos blancos en la cara, pues nunca va a dejar de estar y tenemos esa opción de seguir comprando. Sí que es cierto que, como he dicho antes, pues no todo es bueno ni todo es malo, simplemente depende del perfil del consumidor, pues lo encajará de una manera u otra o recurrirá a un formato u otro. Simplemente creo que es eso. Bajo mi punto de vista y dando a entender todo un poco, a mí me gusta escuchar la música en todos los formatos. Tengo cassette, tengo CD, tengo vinilo, tengo para todo, de hecho, para escuchar de todo. Y fíjate, hasta tengo Laserdisc por ahí también metidos. Muy bien. No tenga nada que ver, pero bueno. Y sí que es cierto que me gustan mucho todos los formatos en sí. Creo que cada uno tiene su particular forma de verlo. Obviamente, si puedo conseguir lo físico, es lo que gana por encima de todo. Pero, por ejemplo, si estoy en la calle, pues obviamente ya el tema de llevar, como hemos llevado Discman, Wallman y tal, muchos de nosotros, pues era algo que era un coñazo, porque era un coñazo.
y si se te caía se te rompía y bueno, pues era un auténtico demonio eso, aunque nos dio nuestras horas de diversión, por supuesto. Es que no tenías otra opción tampoco. Claro, así es. Y al final, pues, eso a día de hoy sí que podemos cubrirlo. Yo todavía tengo el Wallman de cuando era pequeño, lo tengo ahí arriba y funciona. Pues claro. Cuídalo como un tesoro, hermano. Pues, sí. Yo es que yo soy muy old school, pero porque soy old. O sea, mira, yo si me permitís un poco en complemento a lo que he dicho antes, creo también que un poco es el concepto de la compra. Yo entiendo, desde mi punto de vista, que la persona, por ejemplo, o el consumidor, ya no vamos a poner de edad, ¿no? ni época, creo que el que se decanta más por una plataforma de como Bandcamp o otra plataforma en la que se pueda descargar la música del artista en un formato legal y remunerado, lo hace, o sea, yo diferencio, por ejemplo, entre la compra digital es, para que me entendáis, comprar el audio que vas a escuchar, ¿no? Y la compra física es comprar aquello que vas a poseer. No sé si entendéis el concepto del que estoy hablando. Entonces, la persona que compra algo digitalmente a través de la página o el Bandcamp o cualquier otra plataforma, entiendo que le está dando, en recompensa del audio que está recibiendo, un apoyo directamente económico, ¿no?, a esa banda, que muchas veces habréis visto que en los Bandcamp son nuestras páginas, ni siquiera hay un precio cerrado, ¿no? O sea, es un poco, paga por lo que creas, ¿no?, que vale esto, ¿no? Me ha parecido ver algunas veces. Entonces, la compra física lo veo más que tú quieres tener, al fin y al cabo, la posesión de esa obra, que es idéntica a la que va a tener el autor de esa obra. O sea, si sale en vinilo, el autor va a tener ese mismo vinilo que tienes tú. O sea, no es comprar solamente, para que me entendáis, ¿no?, o me entienda todo el mundo, el cuadro, que lo puedes ver en cualquier momento, sino que es comprar el cuadro, el marco, el cristal y la arcayata para colgarlo, el formato físico, ¿no? Aunque de la otra manera puedes ver el cuadro igual. Pues con el audio también creo que pasa lo mismo. No solamente es aportar un dinero, una compra a lo que vas a escuchar, y el formato físico pues aporta ese plus más de la obra, como es el artwork, que es el trabajo, que al fin y al cabo creo que es un poco... El artwork es muy importante. O sea, lo que es la presentación de un disco en cualquiera de sus formatos, es muy importante porque el artista al fin y al cabo te quiere transmitir con ese artwork, que no siempre se consigue, pero la idea principal creo que es intentarte transmitir el concepto de lo que tú vas a escuchar ahí. Aunque ya te digo que no siempre se logra, evidentemente, pero hay artistas que lo hacen muy bien y logran pintar un poco ese paisaje sonoro con imágenes, que es lo que te vas a encontrar ahí, ¿no? Es un poco la antesala de lo que vas a escuchar. Y eso es muy de agradecer. Toño, que es un gran coleccionista, lo sabe. No es solamente ponerte a escuchar un disco. El audio lo puedes escuchar en cualquier formato. Claro. Es tener el lienzo, el marco, el cristal y todo. Tenerlo en tus manos, contemplarlo, mirarlo, colgarlo y disfrutarlo en sí, ¿sabes? Es lo que pienso. Es la diferencia que veo entre un formato y otro. Sí, coincido yo con todo lo que menciona Rafa, y en mi caso, a fin de cuentas, yo crecí en los 80s formándome con el metal y todo eso, pues obviamente no había en ese entonces más que formato, más que viniles, porque los CDs todavía sí existían, pero en metal no tanto en los 80s, era lo que dominaba, eran los viniles. Pero también, aunque yo soy totalmente, como ya mencioné, formato físico, me he adaptado un poco también al tema digital por circunstancias, porque en mi trabajo yo suelo viajar mucho. Por ejemplo, la próxima semana voy a estar de martes a viernes viajando, entonces no puedo cargar con mis vinilos y mi tornamesa en mi viaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me voy a aventar 2 horas de vuelo de ida, 2 horas de vuelo de regreso, las noches en el hotel, pues ¿qué voy a hacer? Pues escuchar música, ¿en qué? Pues en formato digital, no me queda de otra, ¿verdad? Porque, por las circunstancias, y es la única manera en la que yo escucho música digital.
pero lo que yo escucho en música digital cuando estoy de viaje son los nuevos discos que van saliendo, las recomendaciones o lo que viene. Lo que ya tengo en formato físico no lo escucho en digital. Llego a casa y lo escucho, ¿sí? Y para mí, pueden pensarse, oye, es que coleccionas muchos discos y estás acumulando. Pues para mí es un placer pararme aquí atrás en lo que están viendo y ponerme a ver uno por uno para decidir qué es lo que voy a escuchar. Ah, veo este, bueno, ya lo escuché, saco otro, lo veo y me acuerdo y lo pongo. O sea, para mí eso es un placer casi orgásmico estar viendo todo eso y recordando el disco y elegir qué es lo que voy a escuchar en casa, ¿no? En casa siempre se escucha formato físico y el formato digital cuando estoy fuera. A veces me toca salir a manejar por carretera 4 o 5 horas, pues igual, en el automóvil, pues tengo que tener música digital, ¿verdad? Para escuchar. Y es la única manera que me he adaptado a escuchar música digital solamente cuando estoy fuera de casa, única y exclusivamente. Estando en casa, formato físico siempre, ya sea CD o ya sea vinil, o en menor medida los cassettes, ¿no? Es que es por una necesidad imperativa, ¿no? Exactamente. Y es la única manera en que lo escucho, ¿no? Que yo aquí en casa me ponga a escuchar digital, imposible. Yo creo que lo más digital que hago en casa es que una banda que me agrade o algo sacó un videoclip nuevo, pues bueno, lo pongo en YouTube para ver el video, ¿verdad? No hay de otra. Es yo creo que lo más digital que hago en casa, ¿no? Básicamente. Claro. Es que teniendo ese patrimonio que tú tienes ahí atrás, Doño, es un insulto no usarlo. Claro, claro. Y digo una cosa, y también que hay un detalle, por ejemplo, y lo veo, por ejemplo, con mi hijo que tiene 14 años. Él escucha música, rock tranquilo, no llega tanto metal, pero él me dice, oye, papá, bueno, dale tiempo. ¿Tú ocupas una cosa rara, que es el vinil, un aparato para tocar eso, quieres un amplificador, tienes un montón de cosas para escuchar música? Y yo aquí en mi teléfono y mis audífonos escucho lo mismo que tú escuchas. ¿Por qué tienes que tener tantas cosas para escuchar? Bueno, pues así es, ¿verdad? No lo entienden, ¿verdad? Claro, es un niño de 14 años, ¿verdad? Pero porque es el tema del gap generacional, como ellos crecieron de escuchar. Para él se le hace así como sumamente paranormal. Complejo. Todo lo que yo en un disco, ¿verdad? Sí. Todos los aparatos que tengo que prender del poder, desde el amplificador, desde el colector, desde la tornamesa, y sacar el vinil y todo eso se le hace algo muy extraño, ¿verdad? Es la generación que le tocó vivir. Claro, yo, por ejemplo, lo que es el formato digital, luego, como digo, hablaremos más de eso, pero sí que es cierto que yo el formato digital lo utilizo para descubrir bandas. Pero claro, si una banda me gusta mucho, no me tiembla el pulso en coger y comprarlo y tenerlo físico, porque de hecho una cosa que suelo hacer muy a menudo es que yo cuando voy a conciertos, aunque vaya a cubrirlos, siempre me acerco al merch y compro un disco, un vinilo, lo que sea, claro. O sea, simplemente aunque sea como apoyo a la banda, pero me tiene que gustar lo que veo, lo que he visto, me tiene que gustar al fin y al cabo la banda, no voy a comprar a ciegas tampoco. Debe haber un cierto atractivo, evidentemente, sí. Claro, eso es hoy en día porque tenemos esa suerte. O sea, tenemos la suerte de que podemos corroborar antes si una banda está bien o no está bien. Antes era más al tuntún y te dejabas guiar mucho, y Eru me va a dar la razón con esto seguro. Antes, cuando tú comprabas un videojuego, por ejemplo, en la portada te llamaba toda la atención. A lo mejor el juego era una chusta y era malísimo y era infumable, pero la portada era la hostia, entonces te lo comprabas. Y claro, con la música, con la literatura, con todo ha pasado lo mismo. Exactamente igual. Es que yo, por ejemplo, yo sigo comprando formato físico en absolutamente todo. Desde videojuegos, claro, compro videojuegos retro. Y pues lo más moderno que tengo es la Nintendo Switch. Que casi no juego, pero cuando juego, o sea, juego a juegos que me he comprado. No me descargo una puta mierda, paso. Tengo el Steam, pero o sea, no juego. O sea, no me acuerdo ya ni de la contraseña. O sea, que es que soy un puto desastre. Yo pongo, meto el cartucho, se toma por culo. Y con las películas igual, DVD y VHS compro. O sea, bueno, y Blu-ray, claro. Pero formato físico. Y tengo también plataformas. Ahí sí tengo plataformas. Netflix, tal. Pero he ido quitando. He quitado Disney Plus porque es una putísima mierda. Correcto. Y he ido quitando basura. Y seguiré quitando basura y, oye, si tengo que piratear, piratearé. Muy bien. Mira, bueno, el VHS, bueno, hermano. Bueno. Muy bien. El VHS. Esto es... Lo chaco el canto. Es otra cultura todo esto. Esto es para... Yo qué sé. O sea, hay gente que dice, joder, es que soy muy joven y tal. Yo tiro de... A ver, yo tengo un amigo, coño, el cantante de Calderón de ahora,
tiene 25 años, David. Y David compra todo físico, pero como un titán. También tira de digital. Pero bueno, tiene 25 años. O sea, que es, pues es simplemente una cuestión de ideología, de... Ya está, es simplemente eso. Yo lo he vivido y como me gustaba, pues he seguido por ahí. Yo digo muchas veces que si yo el metal lo llego a descubrir ahora, no me habría metido en ello, porque no me interesa para nada. Ni cómo están formados los conciertos, ni todas esas putas mierdas, o sea, no. Y el formato digital es que no va conmigo. Y la infraestructura, al final, quieres decir, ¿no? Eso es. Tal como está montado todo el circo este, a mí no me motiva. No me motiva nada. O sea, yo respeto a la gente que le guste, en su justa medida, pero yo no sé, yo me he quedado en lo de atrás. Es que de verdad que es muy difícil deshacerse a veces de algo que te ha calado tanto durante tantos años. O sea, es que entré de manera obsesiva, o sea, yo lo mío fue boom, y me metes ya cambios así, ya el MP3 ya me pareció un bajonazo, sí. Y a partir de ahí, pues bueno, pues te vas adaptando a la medida que puedes. Pero joder, al final lo comparas. Realmente es muy difícil porque todo esto marcó una época crucial de nuestra vida, la enfermedad esta que se llama adolescencia, ¿sabes? Y todo eso nos marcó mucho y lo hemos seguido arrastrando porque es que descubrimos algo muy nuevo y muy poderoso, que todos los que estamos aquí sabemos de lo que hablamos, que es el metal. Entró en nuestra vida muy fuerte, muy poderosamente, y eso es muy difícil de desprenderte de ello, ¿me entiendes? Porque eso te deja un registro y te deja una huella que es totalmente atemporal. Y por mucho que le quieras hacer entender, porque lo mismo que nos pasa a nosotros o lo que tú estás hablando, Aaron, le pasará a estas nuevas generaciones pues, con lo que han vivido, con los que la han marcado. Con la diferencia que nosotros pues siempre tendemos a pensar que todo lo pasado es mejor, ¿sabes? Cuando en realidad a los contemporáneos, o sea, a nosotros, ¿no? En aquella época ya nos hubiera gustado que las cosas fueran tan fácil como ahora. Efectivamente. Seguramente. Pero sí que es verdad que le otorgamos un cariz muy mágico, ¿no? A todo aquello que hoy en día creo que es lo que echamos más de menos las personas que ya pues vamos para 50 palos. Creo que es un poco la pérdida de alma, de espíritu y de magia. Sobre todo la magia, ¿no? De aquellas, la de aquellas magia. Cosas. Es la magia. Lo que costaba conseguir una cinta mal grabada. Es que... Y te la oías y te la aprendías hasta los fallos y todo. O sea, sí. Es que es así. Yo estuve escuchando, te lo digo como anécdota, yo estuve escuchando el Opus Nocturne de Marduk con los saltos del vinilo. ¿Me entiendes? Y no sabía lo que iba... en esos saltos yo me pensaba que eso era así. Cuando escuché la canción, me enteré por primera vez, dijo, esto está mal. O sea, esto no es así, aquí había un salto. ¿Me entiendes, no? O sea, porque se te grababa fuego eso. Y es muy difícil de quitarte eso de la cabeza. Se graba y luego, o sea, pasan 30 años, lo sigues escuchando y sigues... Sí, sí. Y yo creo que viene el salto ahí. Sí, sí. Claro, es que también es un poco eso, o sea, es el hecho de cómo cada uno le entras a la música. O sea, yo a lo mejor, no creo, porque sí que hubiese conocido gente, lo que ha pasado más tarde, que me hubiese metido en esto, pero sí que es cierto que yo entré en el metal extremo digitalmente. Yo entré con un CD pirata de varietés que me hacía, yo cogía y ponía cosas al azar, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Un éxito del verano, Honda. Sí, un éxito. En aquel caso era un éxito del invierno. Siempre lo he dicho, que fue con una tormenta de la hostia y me puse a escuchar el Bloodfire Death de Bathory, porque estaba en uno de esos CDs en MP3 que te grababas en enero con un montón de canciones para llevarlo en el coche. Un todo lo que quepa. Y joder, fue increíble. Y desde entonces, pues, a saco. Entonces... Es también un poco la forma de meterse de la gente. Vamos a hablar ahora de unas cuantas cosas más, pero antes quiero agradecer los dos superchats que nos han llegado. De Andrés Crespo, uno de ellos. Mira, te dice Rafa, conocí el Instinct of Survival por una Metal Hammer en el 2000, creo, y me enfermó esa tapa. Luego me hice con una copia en una feria de Buenos Aires. ¡Qué discazo!
Sí, estilo Sörlinas, entiendo sí. Que ha querido poner. Muchas gracias. Por aquí anda. Sí, ahora míralo. Y la revisión en Twitter. Yo lo que siempre digo, no esta portada, fe. Tío, es una pasada. O sea, es un pasote. Voy a intentar iluminarlo ahí guay. Esa portada es icónica, ¿eh? A mí me encanta, tío. Y es eso que dice lo que dice Andrés. O sea, yo cuando vi la portada por primera vez también me quedé prendidísimo, tío. Sin duda, un portadón. Camilo, yo creo que está pensando, joder, ¿qué le digo yo a estos viejos, tío? No, es que acá estamos para aprender, como me dijeron. Pero yo, ¿no? yo creo que, o sea, ya que me nombran. Gracias por el superchat, Andrés, por cierto, y también a Dani Quiro. Muchas gracias. Antes de nada, que dice, hola a todos, soy más de formato digital, pero me gusta exponer algunos vinilos en mi pared, como Black Marion Carren de Don Heinstart. O Melinoe de Atlas, bueno, dos discazos. Sin duda ninguna. De Atlas brutal. Sí, sí, señor. Perdón, Camilo. Que iba a mencionar. Que iba a mencionar el tema de la. De hoy en día, cómo se consume todo tipo de contenido, ¿no? Yo creo que estamos en la época de la inmediatez, de una. ¿Cómo se dice? Una sobreoferta de. De todo al tiempo, estas plataformas como, qué sé yo, TikTok, los shorts, yo creo que las nuevas generaciones, inclusive nosotros y todo el mundo también se está como enganchando a eso un poco. Y en el caso de la música sucede lo mismo. Lo que comentaba Toño del hijo, pues es perfectamente entendible. O sea, que no le da de pronto el sentido a hacer todo eso. Y pasan todo, pasa también en los videojuegos. Yo, por ejemplo, ahora digo, ¿qué necesidad tengo de ir a una tienda de videojuegos a buscar el que me gusta si lo puedo comprar digitalmente y ya descargarlo? Con la música yo creo que a muchas personas les pasa igual. Es de pronto un golpe a las personas que son más nostálgicas, inclusive a mí en algún momento me pasó, pero cuando llegué a un punto en el que estaba comprando discos y ni siquiera los destapaba, sino que los compraba como por quiero tener el disco, y bueno, llegó al punto en que lo quería era tener sellado, no sé por qué, no, pero quería simplemente tenerlo. Y ya después dije, pero ¿qué sentido tiene esto? O sea, si lo estoy consumiendo realmente es... de forma digital. Ahora, yo sí respeto muchísimo el esfuerzo y todo lo que hacen las bandas por sacarlo digital, y a mí sí me gusta un disco bastante, sobre todo como lo mencioné ahora, de la escena local, amigos, lo que sea, hago el esfuerzo de comprarlo, así no lo vaya a destapar. Por ejemplo, Irving dice que comprar un disco para no destaparlo. Bueno, pues yo también podría decir comprar un disco para no escucharlo. ¿Qué sentido tiene? O sea, cada persona tiene una forma de comprar sus cosas, de invertir su dinero como quiera. O sea, por eso mismo digo que también tiene sentido el que solamente quiera comprar digitales. ¿Yo qué le voy a decir a un muchacho? ¿Usted por qué no compra digital? Yo sí nací en los 80. ¿Qué culpa tiene este man de haber nacido en el 2000? Y que todo lo que ahora esté viviendo sea digitalmente, ¿no? Yo pienso también que se vive un poco el tema de la nostalgia, y también creo que este tipo de formatos vuelven como a resurgir. Estaba leyendo hace poco un artículo que dice que ha crecido considerablemente ahora el consumo en formato de cassettes, que a mí es un formato que nunca me gustó. A mí eso cuando se enredaba, cuando empezaba a sonar mal, yo detesté eso. O sea, y pues, ¿qué culpa tengo yo, no? O sea, no fue un formato que hubiera disfrutado como tal en mi época. Entonces, pues yo también entiendo las dos partes. Si yo tuviera el dinero, si yo tuviera los medios y todo eso, también la disposición, lo que fuera, pues tendría la colección que tiene ahí Soderom. ¿Cuántos no quisiéramos tener todos los formatos en físico? Y yo digo que una persona, por ejemplo, de estas épocas que disfrutó eso, que tiene sus colecciones,
si quiere aportarle algo a las nuevas generaciones, de pronto explicándole el porqué, mostrándole la magia del formato físico. No simplemente, pues, de alguna forma como satanizando, criticando lo digital porque lo de antes era mejor. No, simplemente son dos épocas diferentes y a los muchachos de hoy en día no les tocó vivir eso, pues tampoco se les puede exigir que... Por ejemplo, yo le decía a un primo con esto de los videojuegos, es que usted no va a saber qué es soplar el cartucho, que nadie sabía ni por qué lo hacía el de la Nintendo y todo eso, porque él ya tiene todo descargado en la misma consola de videojuegos y ahora parecen más es un computador. Pero yo digo, hombre, no es la época de él, no vivió todo eso, ¿qué le voy a exigir? Entonces yo sí pienso que todo formato, toda forma de consumir música, inclusive de apoyar a una banda es completamente válido. A mí, por ejemplo, pues respetando, no sé, de pronto si ustedes, en el caso de Erun, que es músico, pues yo tampoco creo que una banda se vaya a poner brava porque se los compre en digital y no, solo valga lo físico, yo creo que son dos formas diferentes de ver las cosas y la realidad es que la tecnología, lo que sea, está a grandes pasos ganando cada vez más terreno, es algo a lo que no se puede competir y ambas formas con tal de que haya un apoyo son completamente válidos, es como yo lo veo. Sí, y además, bueno. Fíjate, te voy a decir una cosa que seguramente Juanma, Erun y Toño creo que van a estar de acuerdo, que es que incluso hoy en día la gente que son coleccionistas, hemos hablado mucho de lo que es la palabra magia, ¿no? Del formato físico, pero estoy seguro, y Toño me va a dar la razón, que aunque el formato físico sea estando hoy, la magia que había hace 25 o 30 años atrás no es la misma. Y simplemente porque el volumen de hoy en día no te permite disfrutar de la obra como lo hacíamos hace 25, 30, 35 años atrás. Porque aquello que tenías realmente entre las manos era único. Y tú sabías muy bien que hasta que no volvieras a tener algo de las mismas características en tus manos, iba a pasar realmente mucho tiempo. ¿Es así o no es así, Toño? Correcto, totalmente de acuerdo. Y sobre todo lo que mencionábamos, no era tan frecuente. Ahorita, actualmente, te metes a la computadora y en 2-3 clics te compras 6 discos, tranquilamente. Es que eso, así. Hermano, eso era lo que te hacía valorar eso, el formato físico y esa obra. Exactamente. O sea, caías, y además es que esto es así. No es que lo dije, es que es así. Caías prácticamente en el fetichismo. Sí. ¿Me entiendes? En el fetichismo, en la adulación del formato. O sea, yo me acuerdo de estar sentado en mi habitación escuchándome el Dark Medieval Times, tío. Y coger ese vinilo y estar una hora o incluso acabarse el disco y no despegarme los ojos de esa portada sí. o del lírico interior. O coger el Diabolical Pulmon Mysticism de Immortal, que me lo compré cuando salió con muchos discos de esa época, y quedarte realmente anonadado, tío, esa es la palabra, ¿no? Y ahí es donde reside la magia, que hoy en día incluso... ¡Qué grande! ¿Es la reedición, Toño? La Royal Times. Es la reedición de ahora. Con la portada buena. Esa es la original y tengo la reedición. La reedición es con portada diferente. Muy bien. Esa reedición está en otra caja que ahorita puede quitar el hueso, que viene, cambió la portada. Sí, entonces, con la portada de Mons. Entonces lo que hablamos es eso. Yo es que ya no era solo ponerte a escuchar aquello. Es que caías en ese fetichismo, ¿no? Con la obra, ¿no? El tocarlo, el mirarlo, el leerte las. Es que yo no veo realmente a la gente hoy haciendo eso, ¿no? Como seguramente estaríamos, habríamos estado todos. Y ese es. Es la reedición, que mencionas, Rafa. Sí. Es la reedición. ¿Sí? Como seguramente es una imagen que se puede extrapolar a muchas personas contemporáneas nuestras, de estar en tu cama o en tu escritorio leyéndote las letras
mientras cantaba, o sea, leyéndote los créditos uno a uno, tío. Eso, claro. Eso era algo muy único. Que hoy en día, por desgracia, el volumen que hay no te permite disfrutar de las obras igual. Porque salen tantos y tantos discos que no puedes darle la atención que se merecen. Por eso antes las obras las machacábamos una y otra y otra y otra y otra vez. Y por eso seguramente nos pasará a muchos, y a mí también, que soy un comprador, ya no soy un comprador masivo de música como hace 25 años atrás. Pero es que, y llámame de talibán, pero es que yo antes me compraré una reedición del Whistle Sectaros antes que comprarme un disco nuevo. Porque ese disco me ha acompañado toda mi vida y es muy importante para mí. Y antes me compraré una reedición en A5 o en Wooden Box o lo que sea, antes que cualquier otro disco. Y creo que muchos suscribirán esto. Hostia, es que eres... no, es que es algo que realmente le doy un valor más que a la música. ¿Me entiendes? Es la obra, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando antes. Y siempre me compraré antes una reedición de algo que me marcó en mi adolescencia, en mi juventud, que no algo nuevo, que realmente, por desgracia, no le puedo prestar la atención que en su momento le presté a aquellas obras que nos marcaron. Es correcto. Yo estoy de acuerdo, y además a mí me gustaría añadir también que, un poco en respuesta, ¿no?, a lo que ha comentado antes Camilo, que, a ver, toda escena, pues tiene, pues, quiero decir, bueno, cada metalero lo vive de una manera, también por cosas que ha puesto en el chat y tal, que la tecnología beneficia a los músicos, yo creo que no. Y yo lo que creo desde hace ya mucho tiempo, viendo cómo vivimos algunos la escena y cómo la viven otros incluso de mi edad, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver de la edad y los años que tengas y tal. Yo creo que va a haber un punto en el que haya varios tipos de escena, que se va a dividir más al final. Y va a haber gente que la tecnología lo va a ver bien, lo va a abrazar con gusto y tal, y luego vamos a estar los vinagres de los cojones que vamos a cagarnos en ello. Y luego sí, luego al igual, pues dialogando, pues bueno, pues llegamos a un punto tal, pero luego cada uno va a volver a su sitio. Entonces, yo creo que el formato físico, como bien ha puesto alguien en el chat, no sé quién, pero que el formato físico es lo que nos beneficia a los músicos, al menos como músicos. Y a una discográfica lo que le va a beneficiar es que te compres el puto CD y no que te descargues ahí cualquier cosa. Entonces, si realmente quieres apoyar a la escena, yo creo que lo suyo es que te compres el formato físico de la manera que sea, porque es lo que va a ingresar el grupo en un concierto, o lo que va a ingresar la discográfica si le haces un pedido. Otros dicen que no tienen tiendas de discos en su ciudad, en la mía tampoco. Pero tenemos una cosa maravillosa, que es Internet, que si estáis aquí es porque lo estáis viendo y lo estáis usando y podemos hacer pedidos a través de Internet. A ver, cada uno se abraza un poco a la excusa que quiera. Pues vale, perfecto. No, ya. Tengo algo que mencionaba también Rafa, cómo era antes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que me tocó... Ya sabéis a lo que fui, por eso desaparecí. Perfecto. Me tocó crecer en un pueblo en el centro de México que no había tiendas. Estamos hablando de los 80s, en los 80s, que no había internet, porque yo estaba esperando siempre que fueran las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, para viajar a Ciudad de México, a Monterrey o a una ciudad más grande, a comprar discos, ¿verdad? Porque no había internet, no había otra manera. Y era estar esperando que llegara ese momento para ir a comprar discos. Y llegamos a la tienda y era lo que había, porque no era de que pedías o había catálogo o algo, lo que había disponible en ese momento. Y como mencionaba también Rafa, era poco, o sea, lo que podías consumir en ese momento. Y después hacías el famoso tape trading, no sé si les tocó a ustedes, ¿no? Que es la manera de conocer música. Yo tengo tales discos, mandabas, te contactabas en alguna revista especializada, mandabas tu dirección y los discos que tenías, alguien que te contactaba y empezabas a hacer el tech trading, y era como empezabas a conocer más bandas. No existían los medios digitales de ahora, y por eso le das más valor a ese tipo de época, y sobre todo que, como decían, te bebías los discos, o sea, te los memorizabas. Actualmente, por mucho que te guste un disco que haya salido hace 2 años, difícilmente te lo vas a memorizar o escuchar las 400 veces que escuchaste algún disco en los 80, ¿no? Porque era menos lo que había, le dabas más valor a la hora de conseguir el material, ¿no? Porque no era tan fácil conseguirlo como hoy en día. Hoy, en 2-3 clics, te puedes comprar un arsenal de discos. Antes no existía eso, y era un poco más complicado conseguir la música, ¿no? Y por eso también le dabas un valor especial a todo eso, ¿no? Totalmente. Mira, antes comentaban por aquí
Una cosa, bueno, no he perdido el comentario, pero sí que es cierto una cosa que tú decías, Toño. Yo el tech trading, por ejemplo, no lo viví por edad. Es algo que me hubiese gustado vivir, la verdad. Pero, sin embargo, yo con mis amigos lo que sí que hacíamos era tech trading un poquito distinto porque era más bien piratón. Pero lo que hacíamos era grabarnos esos CDs en MP3 con la única condición de que la otra persona no conociese las bandas. Ya. Entonces, lo que hacíamos era grabarnos CDs piratas y nos los pasábamos. De tal forma que pues las bandas rulaban por nosotros y gracias a eso descubrí bandas que hoy en día tengo formato físico, incluso la discografía entera. Sí. O sea, así descubrí yo también bandas, porque no podía comprar todo lo que yo quería en ese entonces, ¿no? Aparte era un niño que dependía de lo que me dieran mis padres y todo eso, ¿no? Entonces, iba y hacía el tape trading, o había lugares como en Ciudad de México, sigue existiendo todavía la fecha, ¿no? El Tianguis del Chopo, donde todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, va mucha gente y ahí hace intercambios o lleva sus discos y todo, ¿no? Yo acudí ahí y había gente que vendía cassettes grabados, ¿no? Que era como decir el Spotify o el YouTube de aquellas épocas, ¿no? Que había gente que tenía ahí como unos 100 cassettes grabados de discos que tenía y tú elegías y comprabas uno, obviamente a precio módico, porque era regrabado, para conocer bandas, ¿no? Y luego ya si te gustaba alguna de ellas, pues bueno, ya ibas y te lo comprabas el disco, ¿no? Era la forma de conocerlo, porque no había YouTube, no había ningún medio digital para poder escuchar una música, ¿no? Entonces, o un disco, ya la manera, ¿no? Entonces, eran otras formas de coleccionismo y otras formas de conocer bandas que implicaban un esfuerzo mayor que el de ahora, y eso es precisamente lo que hace que agarraras cariño a todo eso, ¿no? A todo el tema del formato físico, ¿no? Por lo que te implicaba conseguirlo en ese entonces. Vale, eso sí, de más y menos. Dicho esto, lo que sí que me gustaría hacer ahora es lo que hemos dicho antes. No sin antes recordaros que si queréis algún tipo de reseña, algún tipo de reportaje y que sigamos haciendo estos directos, se agradecen esos superchats y bueno, pues podéis pedir ahí en los comentarios cualquier cosa, podéis pedir que nos desnudemos todos en pleno directo, no, eso no lo podéis pedir, pero... Por favor, que hay gente cenando, Juanma. Podéis pedir cualquier tipo de cosa, pero es eso, vamos a decirlo así. Y nada, podéis poner ahí en un comentario, en un superchat, pues alguna reseña que queráis, algún reportaje y demás, siempre y cuando sea un superchat generoso para que sigamos haciendo este tipo de contenido. Y somos 187 personas, la verdad que estamos aquí un buen grupo reunido y como YouTube siempre cuenta más, cuenta menos, seguro que habrá alguna persona más por ahí. Lo que os iba a comentar es lo siguiente. Ahora vamos a jugar a un juego, como diría aquel personaje de cine. Vamos a ponernos de tal manera que vamos a ir diciendo todos los formatos físicos y pros y contras, ¿vale? De cada uno de ellos. O sea, aquí pensando ahí un poco y maquinando en la cabeza qué se os va ocurriendo para cada una de estas cosas. Vamos a empezar por el cassette, ¿vale? Vamos a empezar por el tape, cassette, como lo queráis llamar. Así que, Camilo, es tu turno, aunque ya has dicho antes qué opinas del cassette, pero no está de más que lo repitas. Bueno, pues, no, pues, o sea, como les mencionaba anteriormente, o sea, a mí me parece más práctico el CD que el cassette, a mí personalmente. A mí qué me pasaba con lo poco que viví del cassette como tal. Pues no sé, no soy muy conocedor al respecto. Me decía un men que es coleccionista que le hacía mantenimiento que a los cabezales de yo no sé qué, que para que no se le enredara, que en fin. Yo sufría mucho cuando se enredaba. Y notaba que en cierto punto como que el sonido iba perdiendo calidad. No me llamó la atención eso. O sea, pues cuando lo comparaba con el CD, hay gente que dice no, es que el sonido analógico es mejor que lo digital, en fin, bla bla bla. Yo no le he encontrado como tal el no tengo cómo soportar eso, por decirlo de alguna forma. No le vi como tal la ventaja personalmente. Sí lo he visto en lo digital, que digamos en el formato es como el FLAC, el WAV, son muchísimo mejores que el MP3 está súper comprimido,
pero en el tema de los cassettes me pasa eso. No sé si es cuestión de nostalgia o lo que sea, pero a mí personalmente nunca me pareció que los cassettes fueran prácticos. Cuando tenía el Walkman y eso de estar cargando con los cassettes, recuerdo que un compañero en el colegio alcanzó a llevar uno de esos, cuando ya había inclusive MP3, pero entonces el hombre llevaba su Walkman y lo que sea, y entonces uno, bueno, ¿qué está escuchando? En fin. Y las baterías se le iban desgastando, eso empezaba, y yo, pero ¿qué es lo que? Entonces, ¿sí me entienden? Y yo decía, pero si en mi celular lo estoy escuchando perfecto. Eso era pura magia, hermano. Sí, pero a mí, por ejemplo, yo quería escuchar la canción bien, sin interrupciones, lo que fuera, y eso no me lo estaba brindando el cassette en ese momento. De pronto, sí guardaba como ese tema de la nostalgia, ya después cuando empezamos a adentrarnos en el metal, íbamos a eventos, lo que fuera, y había bandas que sacaban el formato en cassette, y él era de los primeros, no, que yo quiero ese, y yo lo miraba como, no, a mí no me gusta ese formato. No sé si me estoy equivocando, no sé si el sonido del cassette sea muy superior a todo lo que ofrecen digitalmente. Yo digamos que no he encontrado como tal la razón que me haga a mí comprar un cassette. Sí soy del CD. Con el CD, ¿qué me pasó? Que a veces el dispositivo en el que lo que lo ponía o lo que fuera, llegaba a un punto en el que se rayaba, pero no sucedía tanto como sucedía con... No tuve tantos inconvenientes como con el cassette. A mí, pero, por ejemplo, me pasó al cassette le ves algo positivo. Uf. Tanto ahora como antes, ¿eh? Pues de pronto en su época de auge, cuando recién salió, me parecía que era algo súper práctico. Yo creo que eso fue un avance importante en su momento, o sea, pues porque era un formato más pequeño, ¿no? O sea, yo creo que pasar de un disco grande a pasar algo que fuera portátil, por ejemplo, el Walkman, me parece que en su momento fue algo súper innovador, o sea, uno poder llevar su música a todas partes. Pero ya después, con el tiempo, yo no le... O sea, pues en primer lugar, porque yo soy de la época del CD, pues me parecía mejor un Discman que un Walkman, personalmente. Pero en su momento yo creo que sí debió haber sido algo muy innovador y muy práctico. Totalmente. Sí, está bien saber las opiniones de todo el mundo. Antes de ir con la de Erun, vete preparándotelo, voy a agradecer ese superchat a Dani Kilgor, que nos ha dicho: Juanma, porfa, me encantaría que hicieras un The Dissection de Arts Goat. Ese vídeo sería genial. También contarte que la otra semana viene Batiushka a Monreal. Grandes todos. Pues un saludazo, Dani, y ese The Dissection está prometidísimo. Lo que pasa es que me surge una duda aquí. ¿Qué Batiushka? Esta es la pregunta de siempre. ¿Cuál de los 20, no? Exacto. Quedaste corto con 20, ¿eh? Muchas gracias, Dani, por este super chat, por el anterior también, y a Andrés, que de momento son los que nos han dejado aquí un super chat generoso, y ese de Dissection se va a hacer, claro que sí. Tengo otro pendiente por ahí de Emperor, que no se me olvida, Frank. Y bueno, pues nada. Vamos a ver qué nos tiene que contar el colega Erun Dagot sobre el formato cassette, porque sé yo que tú estás más bien en las antípodas de lo que ha dicho Camilo. Sí, bueno, a ver, yo entiendo, entiendo su postura. Sí es cierto que jode un montón cuando pones una cassette y de pronto dices, joder, ¿qué coño estoy escuchando? A mí se me han roto muchas en todo este tiempo. Y igual dices, joder, voy a escuchar... Me pasó con el Fat Anglian Live de Tankard, que hacía que no lo escuchaba 30 años, por lo menos. Y la puse y era un... Y dijo, bueno, una que se ha jodido, pues ya está. A ver, claro, los que hemos vivido la época del tape trading y todo este tema, lo vemos de una forma completamente diferente. Lo hemos romantizado. Al final, el cassette era lo más barato, porque el CD estaba súper caro. Bueno, lo más barato era el vinilo, pero...
al menos en la época en la que yo empecé a comprar material, que empecé en el 91 o una cosa así. Entonces el cassette era mucho más barato, era más asequible. Y luego era muy asequible coger los CDs y hacerte tus recopilatorios para escuchar en el Walkman. Igual había canciones muy concretas de algunos discos que te flipaban, pues te hacías tu disco, tu cinta de varios y te ibas por ahí a dar vueltas con el Walkman puesto. Pues eso es algo que hemos vivido pues, los más mayores, lógicamente. Y al final, en mi caso, yo lo veo todo eso de una forma con mucho cariño, ¿no? O sea, yo vivo en la puta nostalgia, pues con lo cual, pues todo eso lo sigo viviendo hoy en día. De hecho, bueno, desde que empecé a hacer música, la edición en cassette siempre ha estado muy presente en todos mis proyectos en todas mis bandas, porque para mí era muy importante. Es algo muy romántico para mí. Incluso bastante útil a la hora de hacer intercambio. Muchas veces se mandaba el máster en un CD más las portadas. Era mucho más económico cuando correos te meten unas pullas bastante hartas. Entonces, bueno, al final a la hora de distribuir y demás es mucho más barato, es más fácil todo. Que si es útil como consumo a día de hoy, pues quizá no. Pero bueno, los que seguimos comprando demos, yo si puedo compro en todos los formatos que pueda, al menos en dos. Y a veces, pues yo qué sé, no tienes ahí y te compras el cassette y ya está. Es que yo creo que es para los que hemos vivido esa época. Igual la gente más joven, sí es cierto que igual es el formato que menos utilidad se puede tener, porque el vinilo siempre se va a escuchar más o menos igual, a la misma velocidad, no se va a trabar y tal, bueno. En principio, un CD pasa lo mismo, pero es que el cassette hay que cuidarle bastante. Como tengas humedad, se va a tomar por culo. Entonces, bueno, pues hay una... O sea, yo le tengo mucho cariño, pero yo sé que es por esa nostalgia que tengo de esa época. A día de hoy, pues sí, quizás sea el formato menos útil de todos. De todos los formatos físicos, quiero decir. Y el formato digital, creo que he dejado claro que para mí es inútil total. Totalmente, o sea, hay cintas que a día de hoy, pues antes lo del Institute of Surnines, por ejemplo, la cinta de Nocturnal Tyrant es una puta pasada, es... Joder, es que son ediciones muy cuidadas, tío, están muy chula, bien. ¿Sabes? Molan un montón, pues es eso, y esta no es la portada original es esta. Claro, pero es que esas cintas no son la de los 90, Juanma. Ahí está donde iba a llegar yo ahora, que las cintas de los 90 pues eran más rústicas, más cutres, porque eran cutres, o sea, hay que decirlo como es, pero yo sigo comprando cassette, a mí me sigue gustando, por aquí andaban David y Ana de Vertebrae, ellos saben que les he comprado más de una vez cassette, de hecho. Y sí que es cierto que a mí es un formato que me gusta. Lo que pasa que no para todos los géneros. Por ejemplo, yo que compro música de bastantes tipos, ya no solo metal, sino de bastantes tipos, sí que es cierto que, por ejemplo, el cassette a mí me gusta, sobre todo en el raw black metal. Porque es que te da el sonido que te tiene que dar a la perfección. Porque le da ese aire, ¿no? Ese aire antiguo, claro. ¿No? Que precisa ese estilo. Es ahí a crepitar de las llaves. Claro, o sea, es que claro, evidentemente. Y de ahí lo que hablábamos antes, lo que decía yo antes de la importancia, ¿no? De lo físico y de la presentación. Porque es un complemento fundamental a la música. Uh-huh. Es fundamental. Tú, Toño, ¿qué pros y contras le ves al cassette? Bueno, el tema del cassette. Actualmente... Yo no lo consumo, no es de que yo vaya y me compre un cassette, ha sido un disco reciente o algo, actualmente no lo consumo. No me gusta mucho el tema de cita, que si quieres atrasar o escuchar tal canción o algo, o quieres volver a regresar, pues tienes que andar recalculando cómo regresar y todo eso, y eso me causa un poco de incomodidad, además de todo lo que ya dijeron, de que se te enreda y todo ese tipo de cosas. Yo el formato del cassette lo utilizo, incluso en las épocas ochenteras, no consumía cassettes, yo siempre era de consumir el vinil, que era lo que había, porque el CD en los 80 era muy caro, se hizo más barato a partir de los 90, pero no era tanto de consumir un disco original en cassette. Los cassettes yo lo utilizaba para conocer música, de ir a comprarlo en el tape trading o de comprar alguien que vendiera cassettes grabados para escuchar, para conocer nuevas bandas, para eso lo ocupaba, por practicidad nada más, ¿verdad? Más que por ir a comprar el nuevo disco, por ejemplo, en los 80 salió el Raining Blood de Slayer, déjame voy y lo compro en cassette, no.
no lo compraría, porque no era un formato que se ocupaba siempre para eso, para conocer nuevas bandas o para conocer eso, o en el tape trading, para exclusivamente para eso, no para otra cosa. Cassettes originales tengo más cassettes como estos grabados. ¿Se acordarán de esto? Ha tocado ver estos cassettes Sony, ¿verdad? Hombre, ¿eh? Claro. Sí. De hecho, por ejemplo, este le parece mucho porque este cassette, ahí está, muy letra grabado. Concierto de la primera vez, de mi primer concierto que vi en vivo fue a Death, en la gira de Leprosy. Aquí está grabado el audio completo de la consola y lo conseguí en cassette y aquí lo tengo, lo grabé en la época y es como reliquia, ¿no? Básicamente para eso tengo el cassette, porque esto no vas a encontrar en CD ni en vinil ni mucho menos, pero solamente es la única manera en que yo consumo cassette. Pero ya un disco en forma que si está en CD o en vinil, yo prefiero tenerlo en vinil que en cassette. El cassette simplemente es para escuchar o para intercambiar o conocer cosas, como lo que actualmente escucho digital, lo que actualmente escucho en Deezer o en Spotify o algún video YouTube, eso lo hacía antes en cassette y es para lo que yo lo escuché nada más. Es el uso que le di yo a los cassettes básicamente, ¿no? Y también algunos grupos que sacaban demos en esas épocas que no los sacaban en formato de CD o mucho menos en vinil, que los sacaban en cinta, sacaban sus demos originales, bueno, ahí sí, ¿verdad? Porque era el único formato que había, o sobre todo de bandas de amigos que grabasen, bueno, ahí sí lo consumía. Pero así de grupos, por ejemplo, de las bandas ya consagradas actuales de los 80s, que yo lo comparara en cassette, no, yo tenía más que nada en vinil. Absolutamente, es algo entendible. Pero, por ejemplo, decías lo del tech trading. ¿Qué conociste en el tech trading, por ejemplo, que te volase la cabeza? No, pues todo lo conocí. Es más, porque te voy a decir algo. Por ejemplo, yo cuando empezaba todo esto, digo, yo vivía en una ciudad muy pequeña en el centro de México que no llegaba nada. Todo lo veía por las revistas de rock que llegaban y yo ahí veía que había una corriente de llamada black metal y que escuchaba de Slayer, escuchaba de Hellhammer, pero nada más los leía, ¿verdad? Yo no tenía dónde ir a comprarlos, tenía que esperar a que fuera vacaciones para viajar a Ciudad de México, ir a buscarlo en las tiendas, ¿verdad? Y era cuando había, ¿no? Era la manera, entonces casi todo yo lo conocía por tape trading. O sea, por ejemplo, la primera vez que yo escuché el Morbid Tales de Celtic Frost fue en un tape trading, fue en cassette, ¿verdad? Me voló la cabeza y fui a buscar a comprarme el disco, ¿verdad? Misma manera, el Hellaway Slayer exactamente me pasó igual, ¿verdad? El Metallica Ride the Lightning fue en un cassette, como lo conocí. O sea, porque no es de que yo fui a la tienda, ah, mira, aquí está el Ride the Lightning, me lo compro en vinil. No, eso para mí no existía, y menos donde yo vivía en ese entonces. Tenía que escuchar por cassette, ¿verdad? O gente que vendía a veces cassettes grabados, compraba para escucharlo, porque no había YouTube, no había Spotify, no había Deezer, no había nada de eso, y pues había que comprar en cassette grabados, ¿verdad? Y así era como yo descubrí la inmensa mayoría de las bandas que de los discos que compré en los 80s. Y muchas veces otras bandas las conocía porque iba a la tienda de discos, el dueño me lo recomendaba o porque me gustaba la portada o por lo que veía me gustaba y lo compraba, porque no había otra manera de escucharlo, ¿no? Entonces era cuando la inmensa mayoría yo de los discos los conocí, de las bandas los conocí por cassette, por el tape trading y todo eso, ya me gustaba la banda y ya me iba a comprarme el disco, ¿no? Porque en ese entonces no era como un alcance, sino que hasta haces el pre-order de un disco que va a salir en septiembre de este año, y haces el pre-order desde ahora, hasta el día que sale te llega a tu casa, ¿no? Eso no existía. O sea, generalmente un disco que salió en el 85, yo lo terminé comprando en el 86 o en el 87, no el mismo año en que salió, porque tampoco era tan fácil acá en México conseguir los discos, no salían en edición nacional, y eran muy pocos los lugares especializados donde llegaban importados, ¿no? O gente que tenía contactos se dedicaba a comprar discos y a vender las grabaciones en cassette, que era como se hacía, que era totalmente piratería, ¿verdad? Porque gente que tenía forma de conseguir discos, los compraba masivamente y los grababa, y en los tianguis los vendía en los cassettes grabados, y ahí era como tú te hacías de conocer bandas y escuchar discos, y así te gustaba algo, pues ibas y lo comprabas, que era mi caso. Absolutamente. Muy bien. Pues, Rafa, nos queda saber tu opinión. Ándale, mira, ahí está. Eso sí. Eso mira, es clave. La definición de nostalgia es eso. Mira, el que no ha hecho esto, que no ha hecho esto, no tiene infancia. Claro. Esto es la culpa de que la gente de mi edad metalera tengamos la vista jodidísima. Porque en un centímetro y medio podías meter, como veis aquí, el logo de abajo de Immortal y Marduk, en un centímetro y medio los dos. ¿Sí? O sea, eso es inviable ahora de hacerlo. O arriba el de Dissection, por ejemplo. O
pues escribir en la cinta a máquina. Claro. A máquina, con una Olivetti. Que cogíamos, mira cómo se ríe, que cogíamos los papelitos que venían en la cinta adentro, que os acordáis que venían un papelito con las pegatinas para poner, pues antes de arrancarlas, las metíamos en la máquina, a lo Jack Nicholson en El Resplandor, ahí en la máquina, y tipeábamos. Aquí está, y hostia. Bueno, aquí está mi recibe. Aquí está la máquina. Sí, señor. Recibe, ahí está. ¿Eh? O bien a veces no alcanzaba y a mano. Sí, señor. Sí. Yo las tengo también así, Toño. ¿Te das cuenta? Ahí es donde te das cuenta que el metal no tiene fronteras, hermano. Es igual que estemos en una punta que otra del mundo. Claro. Todos hemos aprendido diseño gráfico, así. Les voy a contar. Escribía las canciones y ya no te cabía aquí que escribías el título de las canciones. Sí, señor. Cabía, pues sacabas un papelito, ¿verdad? Y las escribías en un papelito para meterlas aquí y esto acabaste los renglones que traía aquí el castillo, ¿verdad? O sea, hermano, esta es mi letra de hace unos 25 años. ¿Qué? Esto no tengo cojones a hacerlo ahora ni con lupa. ¡Órale! Dios, buena, es el primer cojonuda. No, oye, esto no es muy bien, yo era terrible. Esto no tengo cojones a hacerlo ni poniéndome la lupa. Sí, esa. Ahí está. Pero tío, eso no son cintas true, se entienden muy bien, joder. Eso es arte, Juan, eso es arte. Les voy a contar algo que de pronto, dale, dale. Que de pronto le va a rayar un poco a más de uno, pero es una anécdota de algo que me pasó. Bueno, en fin. Una tía tenía un novio que el men le gustaba mucho el metal y tenía muchos cassettes, así como los que ustedes estaban mostrando, así que él grabó unos piratas, unos originales, en fin. Tenía una caja de esas en las que se organizaban los cassettes. Y entonces un día, pues ellos viven en Manizales, una ciudad que queda a 8 horas de acá. Sí, claro. Mítico el concierto de Masacre de allí. Mi tía me dijo que eso era de él, pero que ella me lo regalaba. Que me regalaba todos esos cassettes. Y yo quedé como, bueno. El día que me iba a venir para acá, para Bogotá, entre el equipaje yo notaba que ya iba como muy cargado, llevaba otras cosas, y yo como que mirando ahí los cassettes, o sea, ahí como no. el desprecio ahí hacia el formato, y él los tenía, con los logos, había dibujado los logos, o sea, ahí había historia, y era tal como el así que yo decía, pues, cassette, yo dije, no, pero es que yo que me voy a encartar con esto, y entonces los dejé en una mesa. Yo creo que después se dieron cuenta de que, o sea, de alguna forma fue como el rechazo a eso que ella me quiso dar de él. Pero inclusive, aún siendo, no siendo muy fan de ese formato de cassette, luego me arrepentí. Cuando, o sea, no te va a perdonar, papá. ¿Cuándo? No, pero pónganle cuidado lo jodido de la historia. Cuando el men murió. O sea, yo dije, joder, ahí había parte de la historia del man, de la pasión que él vivió por ese tipo de música. O sea, es una historia que de pronto suena un poco chocante. De pronto, en el momento no me llamó tanto la atención, pero si me lo hubiera traído, ahorita estaría con ustedes compartiendo y diciéndoles, vean esto, con letras de él. Pero en el momento, pues como yo decía, no, el cassette a mí no me gusta, en fin, ya lo digital. Pero era una colección, yo creo que había por lo menos unos 70 cassettes, más o menos. Madre mía. Más o menos. Entre, pues supongo que había, vi que había de Darkthrone, de Dark Funeral, de Burzum. Tenía, él era muy fan del black metal y él sí vivió esa época. Pero uno a veces como que, o sea, me pasó eso, o sea, de pronto lo estén viendo como maldito.
maldito poser. Y de pronto yo podría estar ahora acá presumiendo los cassettes que no eran míos. Yo, miren, tengo el de Darton, miren, miren, pura nostalgia, pero ¿para qué voy a ser también deshonesto conmigo mismo, no? O sea, pues, si hubieran sido CDs, yo, uy, no, venga, eso para acá. Pero como eran cassettes y yo tenía ahí en la mente recuerdos de Vietnam, de ahí cuando se enredaban, cuando pasaba esto, cuando por error... Te has quedado con lo malo, hermano. No, en la radio oprimía el botón de rec o algo y se me dañaba ahí lo que tuvieron. Bueno, en fin. Eso se solucionaba cortando unas tapitas que había arriba aquí, ¿os acordáis? Uh-huh. Y si no, se le ponía celo para volver a... Sí, claro. Pero me pasaba... Tecnología chichera. A veces, yo recuerdo que alcancé a escuchar en formato de cassette uno que me pasó un tío, uno de Guns N' Roses, y una vez lo dejé en el equipo de sonido, o sea, en el que toda la familia ponía la música. Y entonces alguien le oprimió el botón de regrabar y se lo tiró. Otra vez... Bueno, Gansan Roses es una pérdida muy grande, ¿eh? Bueno, pero para mí en el momento... Sí, a mí en el momento... Para la humanidad. En ese momento... Para la humanidad no. Pero de pronto en ese momento a mí sí era como lo que me interesaba, bueno... Los allegados no escuchaban música extrema como tal, entonces, pues, ¿qué iba yo a saber de eso? Pero el men que sí escuchaba música extrema era el que les comento y no recibí esa herencia. Mi lado poser, bueno, en fin, lo digo abiertamente. Pero está guay porque eres honesto, tío. Pues claro. Sí, o sea, es que uno no puede... dar ni presumir de lo que no es. O sea, a mí me pueden venir todos los trusos, lo que sea, y me pueden decir, ¿por qué eso es una herejía? Eso que usted ha hecho en contra del metal, eso es... Pero yo digo, men, pero si yo no escuchaba cassettes en esa época, no escucho cassettes ahora, de pronto lo que sí me llega o me hace arrepentirme en ese aspecto es que era parte de la historia de él. Uh-huh. Que era parte de esa nostalgia. Y entonces dijo este man, bueno, yo tengo 50 y tantos años, llevo tanto en el metal, pasémoslo, a él le gusta también el metal como una herencia, o sea, y yo por renegar de ese formato lo dejé, o sea, dije, no, llevo una caja con mandarinas, es más importante que esos cassettes. Bueno, el cassette no te los comes. Ahora ya no puedes rebobinar, bueno, como las cintas. Sí, claro. Totalmente. Yo llegué a tener mucha música en cassette, ¿eh? Mucha música original, sobre todo thrash. Porque más o menos, thrash y heavy. O sea, los primeros de Sepultura, los primeros de Creator, de Protector, de Slayer, hasta de Messiah. Y tenía, joder. Messiah, tío. Wow. Era un tesoro para mí el Choir of Horrors en cinta y desplegable, ¿sabes? Aquello. El Rotten Perish, todos esos discos los he llegado a tener yo en tape. De hecho, bueno, tendría que buscar. Pero tengo que tener muchas cintas originales, y eso está, pues ahí, fue una parte muy importante de mi. De una época muy importante en la que realmente yo sí que no compré cintas. Por el gusto del formato en sí, sino porque no podía acceder realmente a otra cosa, que ese también es otro tema, porque no podía acceder al vinilo. Ya me hubiera gustado comprarme el Choir of Horrors, que para mí, joder, está en el top 5, o sea, de los discos del death metal, pero porque es algo muy especial para mí ese disco. Ya me hubiera gustado tenerlo en vinilo, esa portada, esa foto mítica de ellos detrás, ¿no? Con la arcada de la catedral. Me encanta esa banda y me encanta ese disco y me he jodido mucho que se... Porque creo que lo sabéis, que se muriera Andy Kaina hace muy poco. Sí. Porque él fue una de mis inspiraciones como vocalista. De hecho, me parece que se lo puso a Juanma en un comentario hace poco. Sí, en el vídeo de Suiza. En el vídeo de Suiza. Andy Kaina fue para mí un... Y gustándome más el... Decantándome más por el black metal, como todo el que me conoce sabe... Messiah es una banda muy importante en mi vida, mucho, o sea,
Igual que Celtic Frost, o sea, las bandas suizas realmente han tenido una importancia muy, muy grande en mí, un impacto muy grande en mí. Mesalla es algo, sobre todo esos dos discos, Cloud of Horrors y Rotten Peris, es que es adoración lo que le tengo a esos dos discos. A mí Cloud of Horrors me flipaba, ese le tenía yo grabado en cinta, sí. Que por cierto no os enseño, pero yo, es que aquí en mi casa tengo todas las cintas originales. Y grabadas, joder, las tengo en una caja en el trastero de casa de mis padres y claro, no, algún día las traeré, pero de momento. Y el Cosa Horror me lo terminé pidiendo en CD, ese sí. Sí, pues yo al final también me lo compré. Ah, mira, el Hinto Abramelin. Hinto Abramelin. Hostia. Y el Circle Weather. Me lo firmó Borghi aquí. Hostia, Borghi, es un guitarrista mítico, tío, de la escena. Es que es... Además es un tío que es que... mucha gente cree que no, pero es que tiene una manera de componer muy especial, ¿eh? El Remo Borghi tiene una manera de componer muy especial. Los riffs no son al uso, tío. Es un tío que compone, pues eso, que tiene una seña de identidad. Tú que eres guitarrista, Erun, es un tío que tiene mucha personalidad en los riffs. O sea, lo escuchas y dices, joder, esto es Mesae, ¿no? Esto está escrito por Remo, ¿sabes? Sí, es una gran banda, sin duda. Vamos a ir ahora al formato CD. Oh, qué gran CD. Este es una mierda. Esto no vale para nada. El músico de ahí es un gilipollas. Este señor de aquí no vale para nada. A ver, el modo espejo de los cojones. Ninguno de los dos. Este en especial es una mierda, tío. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Vamos con el formato CD. Camilo, pros y contras. Pues ese es, por decirlo de alguna forma, mi formato favorito. No puedo decir que es el mejor, pues porque en cuanto a calidad de sonido y eso, pero yo lo veo como una forma comprimida del vinil en cierto aspecto, pues en cuanto al arte, en fin, o sea, lo que les comentaba del librillo me parece un formato súper práctico y que también conserva como esa nostalgia. Yo creo que es al formato que le veo menos contras, o sea, se adapta muy bien a la era moderna, en el sentido de que uno, bueno, puede tener CD, puede de alguna forma copiarlos, si lo desea algún dispositivo. Más allá de los contras, ya son temas de pronto de que toca tratarlos con cuidado, pero a comparación, digamos, del cassette, me parece que es un formato mucho más resistente. En lo personal es mi formato favorito, no creo que tenga mucho más que decir. Ajá. Muy bien. Y bueno, en cuanto a CD, digamos, por ejemplo, porque yo sé que tienes CDs. Uh-huh. ¿Cuál fue el primer CD que te compraste? El primer CD que me compré fue un compilado de Rata Blanca. Nada extremo, o sea, fue una de las bandas que a mí más me impresionó en su momento. Recuerdo que lo compré en una tienda de discos de música, o sea, normal, o sea, variado, y fue lo único que yo había visto por un canal en el que transmitían rock y metal, y entonces yo quedé muy sorprendido al ver Walter Giardino cómo tocaba la guitarra y se me quedó el nombre. Y entonces yo dije, voy a comprarlo para escuchar qué tal es esta banda. Ese fue el primer CD como tal original que compré. Uh-huh. Muy bien. Lo recuerdo bien. Sí, sí. Yo creo que el primer CD es algo que, bueno, el primer CD, la primera cosa que compramos es algo que difícilmente se olvida. Luego hablaremos de eso también, si os parece. Pero bueno, ahora pasemos al señor Erun Dagot. Vamos a seguir el mismo orden. Yo el CD para mí es muy importante también. O sea, siempre he comprado CD. Bueno, he comprado siempre un poco de todo, ¿no? Pero lo que más he comprado yo creo que son CDs. Siempre he tenido
no sé, miles de CDs. O sea, es que es una locura. Sobre todo desde que empecé con el tema discográfico y tal, los intercambios y, bueno, pues o sea, tengo sacos y cajas llenas de CDs. Es, para mí, también coincido, es muy cómodo, es quizá lo más cómodo que hay dentro de los formatos físicos, en mi opinión, vamos. Lo pones, siempre suena igual, siempre estaba perfecto. Comentaban en el chat que si se compraba, que si solíamos comprar primeras ediciones o tal. Yo sí puedo, sí, compro primera edición. Pero si hay reedición, sin problema. Hace poco, además, bueno, en Amazon compro mucho también. Y claro, ves en Amazon de repente una edición de Steam Aggressions, aunque ya lo tengas, porque yo ya la tenía, pero vamos, lo ves por 6 euros o 7 euros y dices, venga, trae para acá. Y te trae a lo mejor otro CD en directo, tal. Hombre, pues las reediciones también están bastante bien. Yo compro también mucho porque ahora comprar en cassette se ha puesto ridículamente caro y comprar en vinilo, pues ya... O sea, hasta reediciones, 35 euros, cosas así, que dices, ande vas, tío. Y eso toma por culo. Bueno, pues entonces, al final el CD para mí es muy recurrente por eso y porque además, joder, también voy mucho en coche, como Toño, no tanto, pero yo sigo escuchando CDs en el coche y me llevo mis CDs y los pongo y... O sea, y también tiene para escuchar digital y todo el rollo, que obviamente no lo uso. Pero sí uso la parte CD y tengo el coche petado de CDs, que cualquier día me entran ahí y se llevan la hostia, pero bueno. Y no sé, ya para mí es el formato más cómodo también. Es otro tipo de disfrutar la música en formato físico. Ya saben los ladrones de la zona donde vive el señor Javier Sixto, que tienen espero oportunidad que no. De seguirle y de robarle en el coche sus no te valiosos CDs. No te preocupes, que si no son de Bad Bunny no se lo van a llevar, amigo. Menos mal. Puedes estar tranquilo. Nunca se sabe. Sí, yo el formato CD, por ejemplo, qué pena que no esté Midgar, al final me ha dicho que no podía. Oh, lástima, joder. O sea, que vale, una pena. Porque él estaría de acuerdo conmigo, es mi formato favorito. Yo ni vinilo, ni cassette, ni leche. Es el formato favorito mío, es el CD. Siempre creo que es un formato incluso infravalorado con respecto al vinilo. Porque el vinilo siempre se tiende a decir, no, es que es un ritual ponerlo, es mágico, tiene la portada, tiene el no sé qué, tiene el no sé cuánto. Pero esto se escucha infinitamente mejor. Es así. Y aparte de eso... Depende del equipo que tengas, claro. Que también... también cuenta, sí. Claro. Pero lo cierto es así. Y mira, precisamente David lo decía ahora, decía Digipack mejor que Jewel Case, da gusto verlos y tocarlos. En cierta parte, yo con los Digipacks, si están bien hechos, me gustan. Pero si no... Hay algún Digipack por ahí que no resiste ni el mínimo golpe que le des y eso sí que fastidia mucho. Pero, por ejemplo, a mí lo que me gusta del CD precisamente es todo eso de que al final es un formato donde se escucha mejor la música, aunque sí que es cierto que tiene menos vida que, por ejemplo, el vinilo. Esto es algo que no se puede negar, ¿no? Y hay ediciones en CD que son fantásticas. Voy a buscar una de Inquisition ahora porque específicamente me gusta mucho una que tengo por ahí de Inquisition, que me encanta. Pero sí que es cierto que es un formato que personalmente apoyo mucho. Aunque, por supuesto, como he dicho antes, también apoyo el vinilo, también apoyo el cassette y apoyo lo digital. En esta casa le damos a todo tipo de... No voy a decir la palabra, pero de... Drugs. Así que nada, vamos allá con Toño, a ver qué tiene que decirnos el CD. El formato CD, pues sí, como todos mencionan, es el formato más cómodo, sin duda alguna, más portable y todo. Actualmente ya compro poco CD, al menos que no haya otra edición, ¿verdad? Más que el CD, pues me gustó el disco, pues no me queda otro y lo compro. De hecho, ya es el donde menos espacio tengo ya para poner CDs también, ya tengo un problema de espacio con los CDs. Pero sí, de hecho yo empecé a comprar CDs
cuando empezaron a salir los CDs de metal en 92, 93, por ahí fue cuando empezaron a ser los primeros CDs de metal, fue cuando dejé de comprar viniles para comprar CDs, grave error, porque justamente esos viniles de los 90 son los más cotizados actualmente, pero bueno, es otra historia. Pero sí, yo coincido que es más portable, es más cómodo, sin duda alguna, y pues en cuanto a sonido, bueno, varía un poco, pero generalmente tienen buen sonido, los puedes disfrutar también dependiendo del equipo en el que los pongas, ¿no? Pero hoy en día yo compro CDs siempre y cuando, bueno, si decido comprar un disco porque me gustó, que no hay otra opción, pues bueno, lo compro en CD, pero si existe vinil, lo voy a comprar en vinil. Uh-huh. Y pros y contras, pues no, ya es el gusto personal de cada quien, ¿no? Los pros, pues toda la portabilidad y lo cómodo que es, ¿no? Menos espacio para almacenarlos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Contras no lo veo ninguno, al menos que cuando son mal hechos, porque así como hay digipacks mal hechos, como tú mencionas, Juan, que el ¿cómo se llama? Donde se coloca el CD, se rompe, se zafa del cartón y ya se crea un problema todo eso. También hay CDs que de Jimmy Cage que son muy frágiles y las esquinas donde enganchan la portada se rompe y eso también, eso es lo que no me gusta, ¿no? Cuando ya hay esos desperfectos, ¿no? O sea que, porque aún en Jewel Case hay calidades, ¿no? La calidad del Jewel Case, lo que está sólido, ¿verdad? Que nunca se te vaya a romper, porque es que lo abres y ya se te rompió una patilla y ya se te salió la portada, sí. Eso me fastidia, o igual el Jewel Case, que donde pones el CD, no sé cómo se llama esa parte que va pegada al cartón, ¿verdad? Que ya se te rompió y ya no tiene dónde poner el CD porque ya se cayó. Eso es parte. La bandeja. La bandeja que viene, esas partes cuando no están bien hechos y por cualquier suspiro se te va a romper, ya sea la bandeja del G-Pack o las patitas donde embona el G-Pack case, se te rompe, es el único que me gusta. Me incomoda de sobremanera, incluso hasta el grado de que ya me arruinó el momento y prefiero no escucharlo. A ese nivel. Totalmente. Ese sería el contra que yo le veo, ¿no? Que a mí me gusta que esté bien, no que tener un artículo todo roto, o sea, no. Sí, sobre todo yo algo en lo que me he fijado, no en todos los sellos, obviamente, no quiero culpar a todos los sellos de esto, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones hay algunos sellos que te envían los CDs mucho más desprotegidos de lo que te envían un vinilo. O sea, a mí me ha pasado con muchos CDs que me han venido hechos un desastre, o me han venido con algún roce, por ejemplo. No se va a apreciar mucho, supongo, pero esta cosita de aquí, que es la edición de 3 CDs de esta maravilla, que no necesita ni presentación, que para mí es mi disco favorito de la historia, sin duda. Bueno, pues ahí abajo se puede notar que tiene un desperfecto. Ah, eso, bueno, ya ahí al lado, eso es culpa de Correos, por ejemplo. Estas cosas es sobre todo por no cuidarlas correctamente, pero sin embargo, la edición es una chulada. Mola un montón, es 3 paneles. Y luego encima viene con bonus, con un libreto con la historia del disco, en fin, un montón de cosas que merecen mucho la pena. Y además creo también que el CD, algo que no he comentado antes, creo que el CD... tiene la particularidad de que también te da mucho juego hacer muchas ediciones distintas. Te permite hacer pues un formato así, por ejemplo. Esta banda a lo mejor la conoce Camilo. ¿Cuál? No alcanzó a ver bien. A tipo A5, ¿no? Claro, Nameless. Sí. Pues este formato que te da juego también a hacer esto, te da juego. Yo tuve el Philosophen de Burzum, lo tuve así. En versión alemana. Que es que mola un montón, tío. O sea, este tipo de ediciones, ese. ¡Oh! Ese. Sí, señor. ¿Es este, verdad? Sí, es ese. Sí, es ese, Toño. Una chulada de disco. Una chulada. Una maravilla. Wow. Totalmente. Pues es eso. Te da juego al Digipack, te da juego a hacer esto. Te da juego a hacer CDs con promo, que es simplemente ahí el CD y ya está. En este caso de los italianos Valpeda, que es una banda que me encanta. Te da pie a hacer cosas como, por ejemplo, esto de aquí. Ya he matado algo. Bueno, ya veremos el qué. Te da pie a hacer este tipo de cosas.
Qué guapo. Esto, esto lo tiene Toño también, de hecho. Sí, igualito. Es en plan caja con un montón de goodies, como dicen los modernos. Y es eso, un montón de cosas distintas que por supuesto merece la pena su espacio, claro que sí. Este que es totalmente de madera, de Drudk. Hostia, eso es una maravilla de disco. Tío. Es madera, o sea, y tiene su aquí su clip para abrir. ¿Sí es que ver? O sea, para abrirlo, o sea, tiene aquí su clip para poder abrirlo. ¿Sí lo ves? Wooden box. Sí, sí. Wooden box, exactamente, ¿no? Este, ya lo abres. Y la verdad está muy bien. Y viene todo esto labrado, tú lo tocas y se ve que está. Esas ediciones merecen la pena de comprarlas, tío. Sí, esas ediciones son una chulada. Sí, está de puta madre. Esas son las cosas que hacen atractivas, o sea, desde mi perspectiva, el formato físico. Eso claro. Es lo que complementa, que es lo que hemos hablado antes. Eso es lo que complementa la música, tío. Uh-huh. Claro. Eso es lo que le da valor, real. A la pues, hora. Chicos, tenemos por aquí a alguien. No sé si está disponible ahora mismo. Bueno, ya anda a Midgar por aquí. Ahora la agrego. Hombre. Al final salía por aquí, así que ahora lo meto. Pero bueno, sí, el tema del CD, yo quería remarcar un poco eso, que al fin y al cabo es un formato que sí que te da más juego que un cassette, que al final, pues, como mucho le puedes meter un pequeño extra. Hay gente que se le ocurra mucho, como el Hermetic Bloodorder, que te mete aquí una bolsita de tela con cosas y tal. Pero realmente el CD sí que te da mucho juego a estas cosas. Los Wooden Books me encantan. ¿Os acordáis de este Wooden de Satyricon? Es genial. Sí, tío. De madera y trae un montón de cosas. Tengo que tener por aquí. Ese también lo tengo yo. Sí, trae hasta aquí una bandera y un montón de cosas. Eso es para tener, Toño, una vitrina especial para estas ediciones. Sí, claro. Trae hasta un colguija ahí con el trinche de Satyr, ahí lo trae. Acá adentro y muy bien todo. Estas ediciones valen la pena, o sea, por eso así de madera, o sea, madera sólida y todo, vale mucho la pena. Bueno. A mí realmente me costó bastante la transición un poco personalmente hablando, me costó bastante la transición del vinilo al CD, ¿sabes? Y antes que habéis hablado que si nos acordamos del primer CD, yo es que me acuerdo perfectamente porque también fue un disco que me marcó muchísimo. Y dije, hostia, es que esto debe ser el primer disco que me compré en CD, que fue el Serenades de Anathema. Yeah. Ese disco es un grande entre los grandes. O sea, es ese álbum a los que nos gusta el doom death metal y sobre todo de la escuela de los Academy Studios, ¿acordáis? Inglesa. Sí. Junto a As the Flower Withers de My Dying Bride. Eso. También es una piedra angular esa. Es que son piedras angulares del género. Y ese fue mi primer CD, tío. El Serenades. El Serenades, que por cierto venía con el Crestfallen. Ah, sí, ¿sabes? Sí. Que lo reeditó Lapisville con el con el Crestfallen. Hostia, me dio un gustazo, tío, de que ese fuera mi primer CD, ¿sabes? Que de hecho le tengo que tener por aquí. Pero bueno. Ahí entre tantas cosas o ahí entre tantas cosas. Pues los Paradise, o sea, es que esos discos, tío. Sí, son, también, tío. Es que son imperdibles, tío. Sin duda. Voy a hacer un recordatorio de que podéis dejar un super chat para reseñas, reportajes varios y demás. Y para apoyar el contenido que estamos haciendo por aquí. Se nos ha caído Toño, ahora le rescatamos. También podéis rescatar a Toño con un super chat. Nunca se sabe si a lo mejor así funciona. Pero bueno, si gustáis, podéis dejar por ahí un super chat y demás. Y lo agradeceremos un montón, por supuesto, para que sigamos haciendo ese tipo de contenidos y demás. Bueno, pues siempre podéis pedir alguna reseña o algún reportaje, como hizo anteriormente Danny Kilgore con ese de Dissection. Que vamos a hacer de Arch Code, por supuesto. Pero también puede ser una reseña de un disco que os guste de metal extremo, eso sí que sí. Así que, nada, ahí dejo la cuña. Un super chat generoso y hacemos esa reseña o ese reportaje, o si queréis hacer una pregunta o cualquier otra cosa. Voy a dar la bienvenida, antes voy a grabar a Toño, y voy a dar la bienvenida a alguien que emerge de entre las sombras
con un tatuaje nuevo. Señor Midgard. Buenas, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Peña? ¿Cómo va? ¿Qué pasa, hermano? Suerte, hermano. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Sisto? Mucho tiempo. ¿Ya te has puesto el celofán? ¿Te has puesto el celofán ya? Aquí estamos. ¿Eh? Aquí estamos, hablando batallitas. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo va? Hostia, tío, con muchas ganas de verte en un mes y poco. Bueno, ya falta poco. Hola, ¿qué hay, Toño? Saludos, hermano, gusto saludarte. Toño, por allá, ¿eh? Todo bien, he llevado un día un poco ajetreado, por eso llego, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿sabes? Pues sí. Y a Camilo no lo conozco, le saludo. Ramón, tal, encantado. Saludos, mucho gusto. Muy bien. ¿Qué tal ha ido esa sesión? Ha ido bien, ha ido bien. Lo que pasa que, bueno, como estaba en bueno, estoy cerca de Rafa, que seguro que llegaría andando, porque estoy en la Pineda. O sea que, tío. Con que. Totalmente. Mañana te hueseo. He vuelto de Tarragona a Barcelona, pero bueno, la locura es que siempre entrar en Barcelona, salir, aparcar, sí. Bueno, lo que siempre habla una ciudad grande y más a la gente rural como nosotros, ¿sabes? Es odioso, pero bueno. Ya está, ya hemos pasado el trámite, he hecho una serie de cosas que tenía que hacer y ya está. Muy bien. Pues nada, aquí estamos debatiendo un poquito ahora sobre el CD. Antes voy a leer por aquí unos cuantos comentarios que nos dejan. Que, por ejemplo, Zenun Baphomet nos dice: pienso que el formato digital hace que la música desaparezca, al menos en la forma nostálgica de comprar en físico y disfrutar de la portada, de ponerlo y de apoyar el estilo que te gusta. Es una de las cosas que nos dicen por aquí. También nos dicen que el Serenace, que obra maestra, arte padres del depresivo Doom, es una obra de arte anacema, o sea, sobre todo en los principios. Pero a mí incluso también me gusta la etapa progresiva. Soy defensor también de la etapa Moñas, como lo dice todo el mundo. ¿Por qué no? Yo realmente después del The Silent Enigma... ya los dejé de seguir. El Alternative Four, al igual puedo descartar algún tema, pero hostia, en esencia, y después el Eternity, es que lo vi tan alejado realmente de lo que hacían al principio, que no encajé bien el cambio, simplemente fue que no encajé bien el cambio, porque los tenía tan endiosados también que me pareció que se les fue mucho la olla, tío, aunque no dejan de ser grandes músicos y hasta... Creo que hasta Judgment no son malos discos. Simplemente, pues, es mirarlos de otra manera. Pero la etapa que más me gusta, Serenade, Crestfallen, The Silent Enigma, creo que hay mucha mística y mucha funebridad en esos discos, tío. Yo coincido totalmente, tío. Coincido totalmente. A partir del The Silent Enigma, escuché algo, no sé cuál es el siguiente, pero le escuché. Eternity es. Ah. Creo que es así, Eternity. Y lo dejé de escuchar. O sea, yo dejo de escuchar... O sea, tengo grupos mitificados, o sea, en plan rollo Paradise Lost, sacaron el Draconian Times, que me gustó todavía, pero ya al siguiente me apeé del carro y dije... Sí, no, yo hasta Draconian Times, incluso siendo muy diferente al Shades of Cots, a Los Paradise, al Gothic, todavía era un disco... Era música que te enganchaba, el Icon era un gran disco. Todavía es muy buen disco, o sea, tiene unos temazos de la hostia, pero... Tiene unos temas y unas melodías muy buenas que son memorables, ¿sabes? Igual que me acuerdo la primera vez que... Hostia, y creo que a todos nos ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando escuchamos Embers Fire del Icon, tío, dices, este es el puto James Hetfield, tío. Sí, sí. Es verdad, es que nos ha pasado a todos, ¿no? Pero esto es Metallica, ¿no? Esto es un Metallica 2.0 que está haciendo esta gente. Pero realmente te das cuenta que no, que evolucionaron... Un poco más aquel Doom Death a un progresivo. Doom más progresivo, ¿sí? Sí. A un Doom más heavy, más progresivo, pero que vamos, todavía tenía la identidad para mí, de Paradise Lost. Para mí la evolución, el término evolución no siempre es positivo. No, evidentemente. Y en el evidentemente. A ver, yo porque soy más cerrado que la hostia, pero yo qué sé. O sea, vamos de la mano un poco, Javi. Luego, ahora cuando han vuelto otra vez con los guturales y tal, pues me he vuelto a enganchar un poquillo. De hecho, el Fight Divide Us de United ese me parece un discazo acojonante, pero buenísimo. Digo, buah, sí. Brutal. Y a partir de ahí me parece que todos los discos que han sacado están muy, muy bien. Y luego, mira, por ir completando, me compré hace relativamente poco el Host, que no lo había oído. Joder, y no lo volveré a oír. Ahí le tengo, pero vamos. Mira, yo hago un poco una...
hago un poco un paralelismo, ¿no? Entre la discografía de Al Igual No están así, ¿no? Pero hago un poco de paralelismo entre la discografía de Paradise Lost o la trayectoria con bandas como, por ejemplo, como Amorphis o Tiamat, ¿no? Son dos bandas que también me gustaron mucho en sus inicios. Tiamat es un grupo que desde Sumerian Cry hasta Wild Honey, creo que son cuatro discos, fundamentales, ya no solo para el Doom, sino para el Death Metal, incluso para el Black Metal. Y Amorphis, creo que el Shock the Thousand Lakes, tío, es un disco muy mítico, tío, y tiene un misticismo muy especial ese disco. Yo en ese caso me quedé ahí. Sí, yo también. El Tales from the Thousand Lakes ya me pegó bajón, porque yo estaba muy flipado con el Karelian. Con el Karelian, o sea, es un gran disco, tío. El Tales dije, joder, si es que aquí no meten ningún blast, no hay ni siquiera doble bombo, sí. ¿No? O sea, es que el Karelianismus es un disco como muy poco reconocido, ¿no? Como muy poco nombrado, y es un disco que realmente es muy involutivo. Mucha repercusión en su época, te puede gustar o no. Lo ponían pero la sopa. Es un disco que hicieron para vender, o sea, está todo trabado. Pero tú ya sabes, y tú que eres muy admirador. Disco, a ver, tú lo oyes y te es comercial totalmente. No quiere decir que sea malo, pero es un disco que hicieron para triunfar. Para nada. Lo que es el death metal, ¿eh? Y fue un debut de la hostia, ¿eh? Había muchas puertas a grupos que luego vinieron con cosas diferentes, tipo Amon Amarth, todo este death melódico, pero digamos que Amorphis fueron los las que lo rompieron porque llegaron al público mainstream, vamos a decir. Sí, pero tú, ¿sabes? Que sabes que eres muy fan, y yo lo sé, de Ola Lindgren, de Grave. Sí. ¿Qué para qué? Para ti ese tío es pero muy grande. No puedes comparar, o sea, un sonido Grave puro de Ambeta. Pero era de la época también, ¿sabes? Nunca los he tenido en esa consideración, ¿eh? No, yo tampoco, porque eran... Tenemos que abrir debate. Esto es otro hilo, sí. Esto es otro hilo. Tenemos que abrir debate. Porque realmente es que esta gente innovaron bastante. Mira, igual que para Dislos, te voy a decir. A mí nunca me gustaron, ¿sabes por qué? Porque una vez vi una foto con una cruz y ya les hice una raya no los escuché nunca. Me da igual ya la música, lo vi con una cruz. Ya, Hasta aquí hemos llegado. Y lo he escuchado de pasada, ¿eh? Todas las veces. Estamos hablando de temas de CDs, pros y contras. Esto lo dejamos para... No nos puedes soltar, Juan Margen, no puedes soltar. No voy a dejar. ¿Cómo no? Así que voy a preguntarte a ti, ya que has venido ahora, ¿qué pros y contras tienen el CD para ti? Menos mal que has venido, que no me vas a dejar solo en esta batalla a favor del CD. Así que... Yo... Cuando salió el CD, pues la verdad que, por decir de algún modo, me enamoré de él porque lo vi muy, muy práctico y de fácil uso, ¿sabes? Yo odiaba los discos porque había que andar limpiando, o sea, los vinilos, limpiándolos, a nada que te despistabas. Encima, con los platos que teníamos por aquel entonces, que eran una patata de platos, los que te venían con las Aiguas, los Pioneer, aquellos... Lo único que hacía era romper agujas que eran súper costosas, carísimas y según cuáles, difíciles de conseguir. Y entonces mantuve, tengo todos mis vinilos, no los vendí como hizo mucha gente para comprar CDs, yo no llegué a eso. Muchos los dupliqué, eso sí, los que me gustaban los dupliqué, pero yo desde entonces soy fiel seguidor del CD por eso, por la practicidad, no por nada en general. Reconozco que creo que lo dije la otra vez o lo he dicho alguna vez, que el vinilo tiene su encanto, tiene su magia, es un formato muy, muy bonito, la verdad, sobre todo para las portadas, para todo eso, pero a mí la practicidad pues es lo que me mata. Y por mucho que diga la gente, no sé, tiene otro sonido, no lo sé, yo hasta no sé hasta qué punto tiene otro sonido. Cuando salió, toda la gente se enamoró del sonido digital, estos son modas y a lo mejor de aquí a X tiempo viene otra cosa y decimos, es que claro, cada época, y tú, como todo vuelve, como pues, ha vuelto el vinilo, a mí me parece muy bien, al que le guste lo veo fenomenal, pero yo soy un fiel defensor del formato CD, aunque entiendo que a la gente le encanten los vinilos porque eso tiene un encanto y una magia muy especial. Más o menos eso es.
como hemos hablado también de la cinta y de lo digital, ¿qué opinas de eso también? Ya que estamos. A ver, yo el cassette, en su día, ves, de eso sí que me desprendí. A cara me jode, ¿eh? Me jode. Porque muchas incluso ni venderlas. Eso se las regalabas a colegas que eran más jóvenes, que tenían menos dinero, le regalabas cassette ahora. Y me he desprendido de cassette, por ejemplo, imaginaros, tenía el de Destruction, en cassette, el Infernal Overkill, una edición, o sea, de la primera que sacaron, y no sé a quién se la regalé. Imagínate, ahora me jode un montón. Cosas así rarísimas, ¿sabes? Pero bueno, en aquel tiempo, pues es lo que había, ¿sabes? Y el cassette, bueno, pues en su tiempo lo veo. A día de hoy yo no compro cassette. No, es que no tengo ni reproductor de cassette. Y tengo guardados algunos cassettes en casa, los pocos que me quedaron. Por ejemplo, Blue Fire Dead de Bathory, que no sé ni de dónde lo saqué aquel cassette. De algún colega que lo compré y no le gustó y me lo regaló, era algo así, claro. Y tengo algún cassette grabado con alguna demo de Ouija, de Levial, alguna cosa de estas, algún directo que te grababan por ahí. Pero lo demás me desprendí todo. Ahora me duele, ¿sabes? Porque hay cosas que no tenía que haberlo hecho. Pero bueno, en ese momento no lo piensas, ¿sabes? Como otras tantas cosas que me he desprendido, ¿sabes? Revistas y una serie de cosas, ¿sabes? Absolutamente. Tengo que tener una caja yo en el trastero, tío. Ahora que dice de revista, Ramón, llenas de las Hella Witch y las Green Zone de los 90. Joder, tío. Yo las tengo todavía. O sea. Mira, voy a sacar un vídeo, de hecho ya hago spoiler, la semana que viene, de recopilación de unas demos de la Green Zone, del Demolition, que ahí saqué el nombre de la sección del canal. No penséis que inventé aquí la rueda. De hecho, lo digo en el primer capítulo de la sección, que lo saqué de ahí. O sea, que de la sección de Demolition, que era canela pura y te encontrabas cada mierda también, que era celita. Es como hablé con Rup en su día, que se acordará que lo estuvimos hablando, que a las italianas las ponían por las nubes. Eran increíbles, alucinantes, sí, sí. Ah, sí, monstruosas. En la Grindzone, ¿no? Sí. Normal. De España, bueno, de España solo pusieron bien. Para casa. An Halloween solamente lo pusieron bien, de España, que yo recuerde. Hostia, pues no sé por qué me suena a mí una buena crítica, tío, al nivel Umdasujor de Username. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te estoy hablando, ¿eh? En la Green Zone ha aparecido pocas. En la Green Zone ha aparecido pocas bandas españolas, que yo recuerde. Pocas, es que yo no lo recuerdo, ¿eh? Yo tengo en casa aún, ¿eh? Y las que aparecían eran porque estaban a lo mejor por algún sello un poquito con cara y ojos, ¿eh? Yo es que no tendría que revisar, pero no recuerdo ninguna entrevista a ninguna banda española ni nada. No, entrevistas ninguna. No, entrevistas no, pero reseñas al igual. Reseñas puede ser, pero claro. Los Un Halloween de Galicia, yo creo que los únicos a los que pusieron cinco estrellas o una cosa así. Hombre, es una pedazo de maqueta. Sí, aquella banda. A ver, no recuerdo, creo que hacían así, estilo sueco, ¿no? ¿Puede ser? Sí, era death metal, con algún toquecillo así más lentuco y tal. Sí, más doom, pero muy guapo, tío. Yo me acuerdo de los Dismal, que también eran muy buenos gallegos. Dismal, sí. Cuando hacían doom. Cuando vinieron aquí a Santander, no. Llegaron ellos y de Oceans o algo así. Bueno, no sé. Otros gallegos también. Me acuerdo de aquella época, tío. Y estaba al natural también, que tocaba la chica la batería. Y era nada, era. Maelstrom, ¿os acordáis de Maelstrom? Ah, sí, joder. Eran de Zaragoza, sí. Maelstrom. Sí, tío. Al natural es lo que hablamos, tío. Gente, joder, de aquella época. Rafa, ¿qué opinas tú de los CDs? Coméntanos, pros y contras. No, es lo que te he dicho antes. A mí me costó un poco hacer la transición del vinilo al CD, simplemente. Después, sí, yo suscribo bastante lo que ha dicho Ramón y Aaron y todos prácticamente. Sé que Toño tiene un poco más de amor por los vinilos, que eso se nota, solamente tienes que ver el background. Pero sí que es cierto que el CD como práctico, calidad y... Todavía sigue conservando, ¿no?, un poco lo que es la esencia del artwork que puedes ver en vinilo, por así decirlo, en un formato un poco más reducido, pero sigue conteniendo, ¿no?, esa esencia, ¿no?, esa magia con el plus de la practicidad, ¿no? Sí, yo creo que realmente, si nos ponemos a hacer balance,
el CD es el mejor formato. Simplemente creo que es así. Pero sí que me costó. Me costó un poco hacer la transición porque era bastante cerrado con el tema vinilo. Pero yo, al final, sí. Yo, perdona, Rafa, yo tampoco opino que sea ni mejor ni peor, ¿sabes? Eso es cuestión de gustos. Yo doy mi opinión, o sea, no digo yo que sea mejor y que el vinilo sea... Yo digo, a mí personalmente... No voy a decir, no, el vinilo es una basura, el CD. No, yo entiendo, ya lo he dicho, entiendo. Y cada cosa tiene sus pros y sus contras. Entonces, pero no, a lo que voy, que eso es algo pues ya de carácter personal. Personal, sí, claro. Dejadme, antes de nada, agradecer. Vamos ahora con otra pregunta que nos han hecho en un superchat, Federico en Noruega, que la tenía ahí, no te pienses que me había olvidado de ello. Pero antes voy a agradecerle a Andrés Crespo, que dice, me colgué con el debate en el chat y ya no sé de qué están hablando, esto es muy típico. Qué lindo ser metalero, la puta madre. Pues muchas gracias, Andrés. Gracias. Se nos va la olla, tío, hablando de todo ya. Esto es así. Y Federico Noruega nos pregunta, ¿habéis escuchado el último de Dying Fetus? Yo todavía no. Ha salido muchas cosas esta semana, incluido... el disco de Urfaust que ha salido hoy de sorpresa. El nuevo de Urfaust. Que, hostia, en cuanto este directo acabe me lo voy a poner, pero de seguro, porque todavía no he tenido tiempo de escucharlo. No he escuchado todavía el de Dying Fetus, no sé vosotros. Yo es que eres un grupo que no sigo, la verdad. No, tampoco, yo no. Solo he escuchado algún tema y vale, no. No, igual. Y no creo que lo vaya a escuchar, honestamente. No, yo tampoco. O sea, no tengo tanto tiempo como para... Lo dedicaré a otras cosas que me parecen más interesantes. Sé que es una gran banda y todo eso, pero no es el estilo de música... O sea, a mí me gusta mucho cómo tocan. Yo los temas que he escuchado me parece que son una pasada de técnica, sí, brutalidad y tal. Pero es que es un death metal que no me suena oscuro. Y a mí un death metal que no me suene oscuro no es death metal. O sea, a ver... No es el death metal que me gusta, quiero decir. No, yo opino lo mismo. No. Completamente. Es una banda que sí que me gusta y que sí que escucharé. A ver qué tal está. Por supuesto, le daré varias escuchas. Eso es otra cosa que luego voy a sacar a debate. El tema de cómo se escuchan hoy en día los álbumes, porque también tiene tela. Es que este directo realmente podría durar 10 horas. Entre preguntas y preguntas vamos a ir saltando ahí. Y de hecho, después de hablar de los vinilos, que es con el formato que vamos a ir ahora, voy a soltar esa pregunta, voy a soltar lastre. Así que nada, Federico Noruega, escucharé a Dying Fetus. Yo por lo menos lo voy a escuchar. Rafa, como no anda por aquí, pues no nos puede decir mucho más. Así que nada, agradeceros a los dos el superchat, a Federico, a Andrés y a Dani por los de antes, por supuesto. Así que nada. Rafa, ¿tú eres muy seguidor de Dying Fetus o no? No, para nada, la verdad. Es un estilo que realmente no me entra. Soy bastante, bastante clásico para el death metal y... Este estilo así de death metal, así tirando a grind slam, una cosa, es que no me entra. Realmente, no, o sea, respeto totalmente el estilo, pero es que no me entra. Bandas como Dying Fetus o los otros que también son muy parecidos, que ahora no, Deeds of Flesh, cosas así, es que no me llegan. Simplemente es que no me llegan. Lo respeto mucho como músico, pero no es mi elección musical. Muy bien. Pues nada, vamos con el formato vinilo. Camilo, pros y contras. Bueno, personalmente pues no puedo decir que esté tan familiarizado con este formato, pero tampoco que lo desconozca por completo. Yo creo que una de las cosas que más me llama la atención es que por el tamaño permite que el arte se aprecie de mejor forma, eso por una parte. Pero lo que yo sí noté que, pues personalmente, es superior a otros que he escuchado, es la calidad del sonido. No me pregunten por qué, pero noté una diferencia
importante. Puede ser el equipo en el que lo escuché, pues porque yo no tengo un equipo como tal, pero en los lugares donde he tenido la oportunidad de escuchar discos de todo tipo de música. En vinilo sí que me pareció notable la diferencia frente a otros formatos. Tampoco como para decir me voy a pasar a los vinilos ni nada de eso, pues porque hay otras desventajas, como el que no me parece que sean nada prácticos, el requerir ciertos equipos que se alejan a lo digital, que es como lo que tengo más familiaridad, pues no, como que por ahí no paso, más que todo por lo de espacio y practicidad, pero en el sonido sí me llamó la atención eso. Puede que más adelante o algo, inclusive empiece a tomarlo con más atención, pero de momento solo esa impresión del sonido es lo que yo noto que es destacable de los vinilos. No sé, de pronto ustedes que son más conocedores de este formato, si me puedan ampliar un poco la perspectiva al respecto. Yo, por ejemplo, una cosa que sí que puedo decir acerca del vinilo, o sea, en cuanto a ver las cosas así, es una chulada. Ver vinilos como esta puta maravilla, porque esto es una obra de arte, verlos así es absolutamente maravilloso. En este, por ejemplo, pues es de la época, pero no es... No se nota el cartón, ¿sabes? Sin embargo, por ejemplo, en el Vía Dolorosa de Deitus, que lo tengo por ahí, porque lo guardé antes, sí que se nota el cartón, ¿sabes? Yo el vinilo lo veo más como eso, como algo más bonito de ver, más visual, más, al fin y al cabo, material, al fin y al cabo. El hecho de poner el vinilo, tal, tiene como más magia. Pero sin embargo, lo lleva. Eso es. Pero sin embargo, yo prefiero el CD 50.000 millones de veces. En cuanto, si hablamos de música, prefiero el CD al vinilo. Si hablamos de ritual, todo lo que conlleva el sacar el vinilo, el ver el insecto, ver las letras, olerlo, esto, sacar el vinilo en sí, todo eso, pues sí, claro, es una auténtica chulada, por supuesto. Pero yo prefiero el CD, por ejemplo. A ver qué opináis los demás. Vamos a por Toño mismamente. Tendrá muchas cosas que decir a favor. Fíjate que los viniles, donde más se nota la diferencia, estarán de acuerdo conmigo a los que vivieron la época, los viniles grabados en formato analógico suenan brutal. Los viniles actuales ya no tienen tanto ese sonido analógico y básicamente no encuentro gran diferencia contra un CD, pero los viniles, agárrate cualquier vinil de los 80s o incluso principios de los 90s y suena brutal, mejor que el CD en mi opinión. Actualmente ya por tema de sonido, pues sí tienen buen sonido sin duda alguna. Tiene que ver mucho también el equipo de sonido que tengas. Ahí entras en otro terreno que es la audiofilia, ¿verdad? que ya no es tema de conversación acá, pero sí tiene que ver mucho, porque si lo vas a escuchar en una tornamesa con una aguja normal y unas bocinas pequeñas o algo así, pues no te va a sonar igual si tienes un mejor equipo, ¿no? Obviamente, entre mejor equipo tengas, mejor lo vas a disfrutar. perdón. Y también lo que mencionas tú, todo lo que hiciste ahorita, el ritual que hiciste, Juanma, a mí hasta olerlo, es básico también, o sea, verlo y oler y todo eso me atrae, es un ritual. Tú lo acabas de mencionar, es un ritual, y este ritual para mí es básico a la hora de poner un disco, ¿no? O sea, y estar viendo mientras lo escuchas, estar viendo los créditos, viendo las letras, viendo todo lo que tiene, y luego actualmente pues le agregan un montón de cosas, ¿no? Le agregan sleep bab, le agregan poste, le agregan un montón de cosas ahí que son extras, que tienes, por ejemplo, en ese momento que un póster. A veces el póster de la portada, a veces una fotografía grabando algo con el tamaño gigantesco y lo aprecian mucho mejor, ¿no? Entonces, todo eso en las bandas actuales es un plus. Pero en cuanto a sonido, las grabaciones analógicas de los 80, principios de los 90 son una maravilla, la verdad. Se nota brutal la calidad de la grabación, incluso contra los viniles actuales, ¿no? Entonces, mi formato preferido sí es el vinil. Entiendo que es complicado a veces por el tamaño y la oportunidad, pero por ejemplo, cuando te gusta algo,
pues eso lo pasa a un segundo plano, ¿no? A mí que me gusta, sobre todo cuando he llegado a viajar a un concierto, un festival, me gusta que me firmen los de los discos y todo. Me he cargado con mis discos hasta, pues no se imaginan, con tal de llevármelo, y no me pesa, ¿verdad? No me resulta. Quizá alguien diría, ¿cómo vas a llevar tanto eso? Pues bueno, los llevo bien protegidos, obviamente, no les pasa nada, pero ya estoy tan acostumbrado a eso, ¿verdad? Que no me pesa, no me pesa el tema de la portabilidad, no me pesa el tema de que es más grande, o sea, no, ya estoy tan acostumbrado que no me pesa en absoluto. Y la pasión pesa menos. ¿Perdón? La pasión, que pesa menos que los discos. Es correcto. Mira, ahí le voy a decir un dato. Me he viajado de México a Finlandia con 43 viniles. ¡Hostia! ¿Y cree que me pesa eso en lo más mínimo, verdad? O sea, lo disfruto y voy feliz de la vida, ¿verdad? Y regreso aún más feliz todavía. Entonces, o sea, no me pesa, porque ya como dices tú, Rafa, la pasión gana por todo, ¿no? Gana todo. Y para charla, mí, charla con gusto no pica. Vaya. Es una pasión que te genera, o sea, estás escuchando algo y estás viendo la portada, estás viendo contraportada, estás viendo, o sea, en grande, que también lo puedes ver en un cassette, me queda claro, pero verlo en grande, o abres el póster, que a veces hay unos pósters enormes que traen los viniles, eso me encanta. Y a mí, has dado un dato que me gusta bastante, y vuelvo a hacer referencia a Erun, de hecho, porque a mí me pasaba mucho, tío, cuando abres un videojuego nuevo y hueles a plástico, tío. El olor a plástico, me flipa, tío, no sé, es algo que lo abro una y revista, es olor, tío. Una sí, revista igual, o todo. Igual, deberían sacar un Eau de Toilette edición plástico, ¿sabes? No sé, sería absolutamente maravilloso. Coméntanos... Vinyl fashion. Sí, vinyl fashion, Eau de Toilette. Yo lo veo, aquí... Si hay algún directivo de Hugo Boss, esa idea es nuestra, Cabrón. Háblanos, Ramón, un poquito de los vinilos. ¿Cómo? Perdona, Juanma, no te he escuchado bien la pregunta. Repíteme. Pros y contras de los vinilos. Bueno, a ver, yo antes más o menos ya lo he mencionado. Reconozco que pues eso, como ya he dicho, tiene un encanto muy especial, como has dicho tú. Es muy importante la portada, no es lo mismo ver una portada tamaño CD que una portada tamaño vinilo. Te impacta mucho, ¿sabes? Luego lo que dice Toño, ahora vienen con muchas cosas de regalo. Eso también hace un CD, no te puede ofrecer todo ese tipo de material que viene con un vinilo. Eso también es de decir. Luego, como dice Toño, me imagino, no lo he comprobado de hace años. Bueno, a lo mejor en algún paso algo que aún siguen poniendo vinilos de los 80, 90, sí que tienen a lo mejor ese sonido, si están grabados de una forma analógica, pues ese sonido más, pues eso, de esa época. No sé cómo que se nota en el ambiente ese sonido. Eso podrían ser, pues los pros, los contras, ya lo he dicho. Menos contra, para mí el mayor contra que tiene es el mantenimiento que tiene, más vamos a decir. Hay que tratarlos muy bien, de que no se doble lo que es el cartón, limpiarlos muy bien. Ahora me imagino, no estoy puesto, pero me imagino que los platos que hay de equipos de música serán mejor que los que había antes. Hombre, antes también había unos platos, pero claro, no tenías el poder adquisitivo, ¿sabes? Entonces me imagino que se romperán menos agujas, menos... Pero antes para mí, por lo menos cuando vinilo, que era un adolescente o con veintipocos años, se te rompía la aguja, costaba una pasta, eran difíciles de conseguir, luego que te la pedían, que si llegaba o no llegaba. Yo creo que eso ya me creo ahí un poco de trauma con el vinilo. Ya no lo he superado, ¿sabes? Ya le hice también, yo que es que soy, cuando hago la cruz algo ya se la hago de por vida, ¿sabes? Entonces yo creo que eso me creó un poco de trauma ya y ya como salió el CD y me pareció tan práctico y tan... Pues eso, incluso duraderos más, bueno, que más de batalla, vamos a decir, que pues me enamoré de ese formato, por así decirlo.
totalmente. Ahorita mencionaste algo, perdón, mencionó algo Ramón, y que para ver hoy es un ritual también, la limpieza de los viniles. Tengo claro, el viaje sí, no, sí, sí. Tengo mi alcohol isopropílico, con agua de nitro, 70% de agua destilada, 30% de alcohol isopropílico, ¿verdad? Ya con el atomizador, lo limpia los viniles y con una microfibra a limpiarlo. O sea, el ritual es tenerlo. Y con el nanas. Y con el nanas. Mira. O sea, saques el vinil, lo limpias, lo pones. Eso para mí es un ritual. Es un ritual todo. Mira, Toño. Mira. Me encanta, Toño, te va a contar, yo aquí me tocó hacer el servicio militar, la puta mili que se decía aquí, y la hice en la ciudad de Huesca, cerca de donde vivo. Y había un pub que era, bueno, una especie de pub metal y pub punky, según como tenía el día el dueño, pero era un personaje, ¿sabes? El dueño se llamaba el Cabra Loca, con eso ya te digo el nombre, ¿sabes? Y entré al garito y tenía dos fregaderos para limpiar los vasos, y estaba lavando los vinilos con agua y jabón, y me decía que eso era lo mejor que había para los vinilos. Te lo juro, se pegó. Si estuve 3 horas allí en el bar, allí bebiendo y escuchando, se pegó 3 horas lavando vinilos. Te lo juro, ¿eh? Eso fue algo. Si yo tengo un móvil estrambótico, ¿sabes? Las cosas que pasaban entonces. Y decía que cada X tiempo lo hacía, que lavaba todos los vinilos, tío. Y luego los secaba. Hostia, las galletas, ¿dónde estaban imprimidas? ¿Dónde acababan? Textual, ¿eh? No sé si me entiendo, ¿eh? Como suena, ¿eh? Surrealista, pero verdadero, ¿eh? Pues surrealista. Estoy súper feliz, ¿eh? Ahora. Coméntanos un poquito qué opinas tú, Rafa, de los vinilos. Mira, Corramos el tupido velo con el cabra loca. Es que bueno, aquí lo que dice Ramón, el nombre lo dice todo. Es cierto lo que dice Toño, porque yo me acuerdo que tenía aquel sábado de limpiar vinilos. Así te lo digo. Tenía el sábado aquel de coger mi caja, sacar uno a uno, como dice Toño, con el líquido. Y mimarlos. Era el sábado de limpiar vinilos, porque sí, y ya está, porque no gustaba. Al tema de lo que íbamos, me acuerdo muy mucho, seguramente os acordaréis, los más viejunos de aquí, ¿os acordáis las ediciones estas de principio de los 90 que empezaron a salir? De Nuclear Blast, de Entomb, Dismember, Hypocrisy, que eran tochos así. Eran auténticos ladrillos de color azul, amarillo, naranja, verde, creo que os acordaréis todos. Ni el plato podía con eso, hermano. Lo ponía si es que iba a 23 revoluciones, tío. Es que era brutal, me acuerdo de eso mucho. Siempre preferiré el vinilo negro. De todas maneras, ahora evidentemente la tecnología permite hacer vinilos mucho más decorados, pero también mucho más ligeros. Y claro, es un blend, pero me acuerdo mucho de aquella época. He sido muy, muy, muy fan del vinilo. Y como anécdota, y hostia, antes, Juanma, es que cuando dijiste lo del tema de que se compraban cosas porque no tenías otro input realmente, no tenías otra referencia por el tema de la portada, ¿no? O ver una portada llamativa, realmente dices, hostia, debe haber algo grande detrás de esto, ¿no? Simplemente, ¿no? Y me acuerdo que eso me pasó porque Tarragona, aquí en la ciudad donde yo vivo, esto es, siendo una ciudad, es un poco una ciudad, son los suburbios de Barcelona. Tarragona es una ciudad que está apartada, pero es prácticamente una ciudad suburbio de Barcelona, en el sentido de que, y Ramón, esto seguro que lo conoce, mi hermano Ramón, que todas las personas, todos los metaleros de aquí de Tarragona íbamos en peregrinación, ¿no?, a Barcelona, que era la Meca, ¿no?, era la ciudad donde podíamos acceder a la música, porque la nuestra realmente no... Sí, me claro. No, ¿te acuerdas, no, Ramón, los viajes en tren a Barcelona? Iba a comprar y música de propio y ropa y eso a Barcelona, lógicamente. Eran auténticas excursiones, o sea, eran excursiones organizadas por chavales de 15, 16, 17 años en peregrinación a aquellas tiendas del Carré Taller, ¿te acuerdas, Ramón? Sí, sí. Discos Castello, estaba el Arais, ¿os acordás del Arais Records? Había una tienda allí en aquella zona
en aquella zona la que... famosa. Revolver, Quebradisc, Discos Castelló, o sea, me acuerdo de todas. Todas juntas. Aquella calle era, pues, eso era la meca, ¿no?, del metal. Me acuerdo que hacíamos, pues, esa excursión, ¿no?, para ir para allá, en el que nos recorríamos todas las tiendas, apuntábamos, te quedabas realmente flipando de todo lo que veías allí, porque es que realmente era así. Te ponías a chequear los discos, ibas pasando, ¿no?, en aquellos expositores, ibas pasando discos, tío, y ibas con la palangana debajo, porque realmente ibas babeando. O sea, porque no veías tanto material en tu vida junto como en aquel sitio, ¿eh? ¿Te acuerdas, Ramón? Y por la tarde, sí. Después de comernos el bocata y todo, pues deliberábamos a ver lo que nos comprábamos y acababas yendo otra vez a las tiendas a pegarte el otro paseo definitivo y traerte lo que querías. Lo que hablaba Ramón también de lo del tema, ostras, yo creo que ese hombre se compró a costa mía un apartamento en Torremolinos. El tío al que le compraba yo las agujas, porque eran más caras que el bazuco. A comprarte la típica aguja de diamante, ¿te acuerdas? La típica, una aguja de diamante. Sí. O sea, aquello, ya te digo que aquel hombre se ha tenido que comprar un apartamento a mi costa porque le he comprado agujas tela. Y sobre todo lo que estaba diciendo Juanma antes, que me acuerdo mucho, me refiero al Dawn of Possession de Immolation. Fui a pedirlo aquí a una tienda de Tarragona, una tienda mítica de discos de Tarragona, que ya no existe hace mucho tiempo, una tienda que se llamaba Arsis. Este señor, pues, movía género de todos tipos, menos el metal, y le fui a preguntar, oye, yo quiero este disco, y me decía, pero esto, ¿qué compañía o qué sello o qué tal? Bueno, pues es este sello, bueno, pues espérate, ¿no? Y yo dije, es que esto cuando llegue, es que aunque no me guste, esa portada... me la clavo con cuatro chinchetas en mi habitación. Que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pero coincidió de que fue uno de los mejores discos que ha parido madre en el death metal americano. Y cuando llegó aquello, me acuerdo que me costó 1.500 pelas, que eso es la entrada de un piso, ¿sabes? En aquella época, ¿sabes? Era un dineral. Y lo disfruté muchísimo, porque aparte de tener una portada increíble, pues... fue un disco que es inconmensurable para el death metal. Así que el vinilo lo valoro muchísimo. He tenido mucha música en vinilo, música que he cuidado muchísimo, que me ha jodido mucho, como decía antes mi hermano, de deshacerte de ella o de que te desaparezca o cambiarla o lo que sea. Me ha jodido mucho. Si lo hubiera sabido, evidentemente, a estas alturas lo seguiría conservando, pero no. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuéntanos, señor Erundagot, ¿qué faltas tú por casi me libro la veda del vinilo? Y luego vamos con la te vas pregunta a escapar, que he hecho ¿eh? Antes. No se va a escapar. No se va a escapar. A ver, bueno, yo consumí poco vinilo en los 90. Compré alguno de Venom, alguna cosa así que ya estaban más baratos y claro, porque yo compraba música también en función del precio, o sea, bueno, del precio, de mi poder adquisitivo, que era una puta mierda. Entonces, yo tengo muchas demos míticas y tal, y eran demos que me compraba porque no me llegaba tampoco para comprarme un CD, decía, pues yo quiero música nueva, pum. Y entonces tengo demos compradas únicamente por eso, nada más. Y con el vinilo me pasó un poco parecido. Bueno, yo ya conocía a Venom, me gustaban y tal, pues me lo compraba. Estaban ya baratos y eso. Pero, claro, yo empecé a escuchar metal en torno al año 91, por ahí. Y ya tiraba, pues bueno, pues primero de cintas de casete y luego CDs, sobre todo. Algún vinilo también, ya os digo, pero... Y sobre todo empecé a comprar a partir de los 2000. Y, a ver, ventajas, desventajas. Joder, hombre, pues creo que ya está todo dicho, la verdad. No me ha aportado mucho más. Siempre se dice lo del tema de la portada, el ritual, bla, bla, bla. También hay... Yo tengo en cuenta también que mucha música ochentera, sobre todo, y hacia atrás, está grabado en analógico y está preparado para que suene en vinilo. Entonces, claro, es lógico pensar, yo creo, que un vinilo va a sonar mejor en principio que un CD de eso, que está, a no ser que se haya remasterizado para el formato digital del CD.
Pero, claro, los vinilos antiguos siguen sonando potentes de cojones. Sí. Los modernos, si están masterizados para el vinilo, también tienen que sonar bien. Si está masterizado en digital y todo en digital y simplemente lo planchas en vinilo, pues yo creo que sonará peor que un CD. Pero bueno, eso ya... No sé, eso ya... Creo, bueno, a alguien que controle un poco más, pues igual sabe más este tipo de cosas, pero yo creo que eso funciona un poquillo así. Y a partir de ahí, pues eso. Es un formato de los tres formatos físicos clásicos. Yo creo que para mí es el segundo que más me gusta. Bueno, o el primero, quizá. Pero es igual el que menos escucho. Más que nada porque el plato disco lo tengo en el salón y yo en el salón paso pocas horas escuchando música. Lo demás, estoy siempre aquí metido, pues tiro de CD. Bueno, tengo una mini cadena que no tiene plato de disco esta. Y entonces, pues bueno, pues tiro aquí de CD y de cassette, básicamente. No sé de los tres cuál yo creo que sería. Primero vinilo, luego CD y luego cassette, para mí, lo que en ese orden, ¿no? Pero vamos, que todos me parecen de puta madre. Sí, una cosa que comentaba David ahora, aquí en el comentario, es acerca de la moda del vinilo y la inflación de la burbuja de Discogs. Antes ibas a Metralleta. Que Irving preguntaba por ahí si estaba abierto. Sigue abierto Metralleta, que voy muy habitualmente, de hecho. Como bien sabe Rup, un día me lo encontré por ahí. Pero sí que es cierto que antes salías con más discos por menos dinero y ahora no. A mí no me afecta, como digo, pero a quien compre vinilo habitualmente, pues sí que sí. Yo en vinilo, por ejemplo, sí que suelo tener cosas que me gusten mucho. Eso sí que suelo hacerlo. Algo así como tenerlo también en CD y también tenerlo en vinilo si es posible. Tenerlo en los dos formatos. Pero yo no, en los tres formatos. Yo tengo discos en los tres formatos. Y, o sea, hay discos que sí que... Si puedo, me les pido en todos los formatos. Claro, claro. Bueno, un tema. Que están hablando de viniles. No se les ha pasado... o lo hayan checado, o lo hayan experimentado, o qué opinión tienen al respecto. Ahora que están saliendo reediciones de viniles, sobre todo viniles de los 80s y todo eso, y que salen en compañías disqueras distintas a la original, el sonido, yo no he checado todo porque no he tenido oportunidad, pero una vez hice un experimento con un amigo que compró la reedición del disco de Death Leprosy, que sacó la Relapse Records hace algunos años, en este siglo, y yo tengo la primera edición que sacó la Combat en el 86, y pusimos la comparativa, y aunque es el mismo disco, pero reeditado por una compañía diferente a la que salió, el sonido no era el mismo. La portada del disco no era el mismo tono de rosado de Dead Leprosy, era un tono más oscuro, y el original, la primera edición es un poco más claro, pero a la hora que pones la primera edición de los 88, perdón, es más, como está grabado analógicamente, tiene un sonido diferente a que si pones la reedición, que es de la escuela del 2017, 2016, una cosa así, que yo creo que ya, no sé qué habrá pasado ahí en la remasterización o algo, pero no suena igual, o sea, no suena diferente. ¿Distingues la diferencia de sonido? Porque estará hecho a partir del digital, que es lo que comentaba yo antes. Es correcto. Entonces, ahí es el tema donde, a lo que voy, que muchos de los viniles actuales están hechos a partir de lo digital y ya, la verdad, se convierte el vinil como en un CD grandote, porque no hay realmente una gran diferencia cuando está grabado digital o contra un CD, o cuando pones un vinil analógico de los 80, ¿no? Sí notas la diferencia en sonido. ¿Sí? Vamos a ir ahora con la otra pregunta, y le voy a preguntar primero a Camilo, que tiene un poquito de prisa por lo que me ha dicho. así que se la voy a lanzar a él primero, pero bueno, id preparando la respuesta, como siempre os digo. Bueno, la manera de la que consumimos discos, yo creo que hoy en día es bastante diferente a como era antes. Antes lo comentábamos un poco por encima, el hecho de que tú antes cogías un CD y como ese CD era lo único que tenías junto a unos cuantos CDs más y no tenías una amplia biblioteca para poder escuchar, en la mayoría de los casos, pues lo trillabas. Hoy en día sí que es cierto que mucha gente, el formato del CD
sobre todo esto se da más en el digital, obviamente, porque en el físico sí que sueles haberlo escuchado ya antes y demás, pero sobre todo en lo digital escuchan dos temas y si no les gustan no tienen paciencia para terminar el disco. Camilo, ¿qué opinas de esto? Pues yo pienso que cada persona, dependiendo pues a su perspectiva, interés, tiempo, en fin, consume la música de forma distinta. Yo, por ejemplo, como les he mencionado a ustedes por medio de los audios o lo que sea, hoy en día no suelo escuchar tanto ni estar pendiente de las nuevas, de los nuevos discos, en fin. Para yo, por ejemplo, escuchar un disco que me guste completamente, primero me tiene que haber enganchado una o dos canciones lo suficiente para despertar mi interés. Que uno tenga que escucharse el disco completo, cada quien lo decide, ¿no? Yo sí soy muy de lo que menciono. Si noto que los primeros sencillos o lo que sea despiertan el suficiente interés, me doy a la tarea de escucharlo completo. Hay gente que escucha una vez de golpe todo el disco y, en fin, ya tiene para dar una opinión. Yo todavía estoy escuchando discos que salieron hace 10, 20 años porque hasta ahora los descubrí, y para disfrutarlos tiendo a repetirlos muchas veces. Prefiero hacer eso que escuchar discos de muchas bandas que de pronto no estén ofreciendo nada nuevo. No sé si me explico. Por ejemplo, que también le he mencionado a ustedes que me pasa con el black metal. Yo entiendo que hayan personas que no quieran salir de las mismas 5 o 6 bandas porque les da como un déjà vu musical las nuevas propuestas. Entonces yo opino que en general es válido también. Si hay personas que una o dos canciones le enganchan y ya, no tiene por qué necesariamente escucharse el disco completo. Eso va en los gustos de cada quien. Pero como lo mencioné anteriormente, a mí para escucharme un disco completo me tiene que impactar lo suficiente la primera muestra que den de ese trabajo. Eso sería, pues, sería para redondear. Y de una vez me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Se aprende muchísimo escuchándolos, en serio. Bueno, el consejo que me dan los haters de ve y donde Juanma para que aprendas. Totalmente, totalmente de acuerdo. No, hombre, no. No, encantado, en serio. Fue una charla muy, muy entretenida. Y pues espero que pronto se repita. Claro que sí, siempre, Camilo. Son muy interesantes tus directos, Juanma. Muchas gracias, Majo. Pues nada, Camilo. Nos vamos viendo. Un saludo. Que estén bien. Chao. Igual. Muy bien, pues ahí tenemos una baja. Se nos ha caído el osito A. Coméntanos, Erun. Ya que te has quedado aquí a mi lado, pues vas a ser el siguiente. ¿Qué tal? Esto es así. Hola, Erun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, hay que hacer ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? A ver, ¿cuál era la pregunta? La pregunta iba acerca de cómo consume la gente a día de hoy la música. Sí. ¿Y qué opinión tienes acerca de ello? Bueno, a ver, es que realmente cada uno consume en base al tiempo que tiene, a los criterios que tiene, pues en fin, o sea, eso ya cada uno. Yo ahí sí es cierto que yo no lo consumo igual que lo consumía en los 90, que claro, o sea, había discos, joder, yo me acuerdo la primera vez que escuché Venom, fue el álbum Black Metal, porque lo encontré en la cinta del, o sea, en el cajón de cintas del hermano mayor de un colega y tal, y dije, ¡buah, qué portada! Y me lo escuché la primera vez, no me gustó, o sea, no lo entendí, digo, hostias, claro, yo venía de escuchar... Eso me pasó a mí también. Yo venía de escuchar Manowar, Iron Maiden, lo más extremo que escuchaba igual era Megadeth o algo así, o sea, de repente escuché Venom y dije, joder, ¿qué coño es esto?
pero tenían un algo que... Y lo volví a escuchar, y lo volví a escuchar, y lo volví a escuchar. Vale, pues eso hoy en día yo creo que yo no lo haría ya. O sea, yo ya valoro mucho el tiempo, no lo... Obviamente no somos tan jóvenes como para vivir las cosas de la misma forma. Y claro, o sea, si yo ya tengo poco tiempo, pues, pues temas laborales, y porque, joder, no puedes estar 24 horas escuchando cintas o CDs como podías escuchar antes, ¿no? O sea, antes dedicabas 100% todo tu tiempo a una actividad, no pasaba nada. Luego te ibas a clase, no habías dormido, no importaba. Rendías igual. Yo ahora me muero, o sea, no, es imposible. Entonces, claro, ahora hay que, pues, ese tiempo se lo tienes que dedicar de otra forma. También es cierto que yo, como soy un cerril de cojones, yo no descubro bandas por internet normalmente. Igual si alguno me dice, tío, tienes que esto lo tienes que escuchar, que es la hostia. Vale, pues a amigos sí que les hago caso y escucho el Bandcamp de la banda que sea, o yo qué sé, el canal de YouTube o lo que sea. Pero generalmente no soy de indagar y de usar internet para descubrir bandas. No, no, yo muchas veces me las compro a ciegas. O sea, yo, joder, amigos que tienen distribuidoras o cosas así, me voy a su puesto y me puedo empezar a comprar vinilos o CDs o lo que, o ya sé qué, lo que me pegue esa noche. O sea, me pegan puntazos y cojo, y si tengo dinero, vamos, les compro cosas a ciegas o les pregunto, oye, ¿tú crees que esto, tú me conoces esto, sabes, me gustaría esto? Ah, sí, sí, venga, pum. Y compro mucho a ciegas. O sea, yo hago eso. Y si luego no me gusta, pues se lo doy a algún colega. Y ya está. O sea, yo hago una mezcla entre lo que hacía antes con un poco lo de ahora. Lo que pasa que sí es cierto eso, que si algo no me gusta, no lo termino de escuchar. Y lo quito y digo, mira, mi tiempo vale más que escuchar algo que no me guste. O sea, no, lo uso de otra forma el tiempo. Pero vamos, igual esa es la máxima diferencia. A mí me sucede un poco como a ti. Yo estoy muy, muy en ese rollo. No compro a ciegas normalmente, eso sí que no, tampoco me las tengo que dar de lo que no hago, pero sí que es cierto que yo le pego muchas escuchas antes de decir si lo compro en físico o no. Me gusta hacerlo. Obviamente hay muchas veces, y sobre todo en ferias del disco, sobre todo en la feria del disco extremo y tal, que me dejo guiar mucho por impulsos. Y digo, hostia, pues esto que me han hablado bien de ello, venga, pa'lante, ¿sabes? Y cosas así. Eso sí que me gusta hacerlo. Pero por regla general, sí que me gusta, por ejemplo, hacer una cosa, que es escuchar un poco todas las canciones del disco. Y después ya, si me ha convencido algo del minuto y medio que he escuchado de cada canción, ya entonces me pongo el disco entero. Eso sí que lo hago. Ya, yo sí. me lo pongo entero. Y me gusta ir en coche y ponerme el disco entero, pero que me escuche hasta las intros y todo. Todo. Y luego igual la intro en el futuro, pues la paso. Si es una intro que no me aporte demasiado, pues sí la puedo pasar. Pero a mí cuando voy en coche sí me gusta escuchar absolutamente todo. De hecho, yo durante una época viví en Elche y claro, cuando venía yo para Santander y tal, son 8 horas si no parabas y yo no paraba. Entonces calculaba el tiempo, claro, yo escucho CDs, entonces me cogía este CD 45 minutos más no sé cuánto, pum, 8 horas, digo, y era automático, o sea, pasaba eso. Cuando estaba terminando el último CD, yo ya estaba llegando. Y me lo calculaba así, no sé, taradas mías. Pero me lo escuchaba entero, de arriba abajo. Intros y todo. Intros hasta interludios, que son una puta mierda muchas veces. Y da igual. Lo dejaba porque ya estaba calculado. No podía romper. Si no, no te cuadraba ya, ¿no? Claro, claro. Digo, a ver si se me va a acabar la música antes de que llegue y esto no puede ser. Sí, hombre. Yo lo hago como criba para la primera vez que escucho una banda. O sea, si la banda, por ejemplo, ya la he escuchado anteriormente, no hago eso con un disco nuevo que saque. O sea, sí que si la banda ya me ha ofrecido algo que me ha gustado, entonces sí, ahí es cuando ya cojo y digo, no, el disco me lo escucho a tope y me lo escucho entero, de pe a pa. Pero para, por ejemplo, con las demos, como salen tantas al mes, y yo soy un obseso de eso, pues sí que es verdad que las demos y que suelo escuchar un poquito de un tema y digo, ay, pues mira, me mola lo que suena o no me mola lo que suena, ¿no?
o me parece interesante, o me parece que puede tener proyección. Porque, a ver, las demos no te vas a poner un minuto y medio porque a lo sumo van a ser tres canciones. Es que no te sale ni rentable hacer eso. Pero sí que es cierto que yo al menos lo hago de esa manera. Me consta que hay mucha gente que solo se pone una canción si acaso y dice, bueno, pues ya está, ya he escuchado el grupo, me gusta o no me gusta. Incluso sé de gente que escucha una canción y dice, ah, pues voy a reseñar el disco. Y dices, tío, ¿qué cojones? Pero bueno. Genial. Rafa. Mira, yo sé que es verdad, pero creo que ahí la experiencia o los años de escuchar música juegan un poco en contra. Y es que ya me he impuesto ya un filtro muy, ya bastante intolerante y bastante drástico. Como uno ya también lleva tanta música escuchada, Juanma, y es que es necesario ponerte un filtro. Y con el volumen que hay hoy en día de música a la que puedes acceder y te bombardean todos los días, y tú lo sabes mejor que nadie, es que te tienes que poner un filtro porque eres incapaz de llegar a todo y de prestarle la atención que se merece a todo. Y sí que es verdad que yo necesito que algo me entre a primeras. Te lo está hablando una persona con la edad que tiene, con el bagaje que tengo escuchando metal de hace 35 años. Entonces, si no me entra la primera, no le doy una oportunidad. Y te puede parecer muy nazi la cosa, pero es que realmente me jode muchísimo y sobre todo en estos tiempos que, mira, aquí hay, somos varios músicos, el trabajo de composición de un disco es algo muy costoso. Cuesta mucho componer, cuesta mucho hacer unas letras buenas, cuesta mucho que 3-4 tíos se pongan de acuerdo y ejecuten eso dignamente, como para que encima le otorgues un sonido de mierda y te cagues encima de tu propio producto. Eso es algo que me repatea y me revienta, a más no poder. Eso es como hacer, vamos, eso es como comprarte un Ferrari y ponerle tapacubos. No sé si me estáis entendiendo. O hacer un puzzle de 10.000 piezas durante un año y medio y bajarte al chino y comprarle el marco más barato que encuentres. O sea, no dignifica tu tiempo. Eso es algo que realmente me molesta mucho. Hay bandas que considero que son realmente musicalmente válidas, pero se han empecinado en darle el peor sonido de mierda que han podido, lo cual es imperdonable con la tecnología que tiene cualquier persona hoy en día al alcance de su casa. Y es algo que realmente me molesta. Entonces, cuando empiezo a escuchar bandas emergentes o que me recomiendan ciertos canales y veo que realmente se han empeñado en ponerle un sonido de mierda, no les doy una oportunidad. Me tiene que entrar a la primera. Y si no me entra a la primera, es que no me llega. Y si me llega, pues le doy una oportunidad y lo sigo escuchando y por norma general no me suelo equivocar por lo que estamos hablando, porque creo que uno se tiene que respetar como músico y hoy en día creo que tenemos la tecnología y de nuestro lado como para dignificar tu trabajo todo lo que puedas en lugar de cagarte en él. Y eso es lo que pienso, Juanma. Realmente me molesta mucho la gente que no dignifica su trabajo después de lo arduo y lo tedioso que es un trabajo de composición de un disco. Amén, Rafa. Si tiene una cosa... ¿Cómo se nota aquí lo que yo dije también al inicio, el tema del gap generacional? Por lo que comenta, creo que estoy algunos añitos arriba de ti. Yo empecé a escuchar metal clásico 83, 84 y meterme en metal extremo 85. 85 fue cuando empecé a escuchar metal extremo. Y por lo que veo, vamos más o menos de la misma generación y pienso exactamente igual que tú. O sea, lo mismo que acabas de decir. Yo también me pongo, así como tú dices, a veces un poco intolerante o un poco nazi, o como digo acá, por mis huevos, así lo hago. Si yo he escuchado un disco nuevo, en la primera canción yo ya sé si me va a gustar o no me va a gustar. Y si la primera canción no me gusta,
ya no lo voy a escuchar el resto del disco. Y si la canción está más o menos, bueno, no es del todo, bueno, vamos a ver, le doy una segunda canción. Si ya la segunda canción no me enganchó, las 4, 5, 6 canciones restantes no lo van a hacer y ya no lo escucho. A mí a la primera me tiene que enganchar. Si la primera no me engancha, no voy a perder el tiempo escuchando el disco completo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y si la primera canción me engancha, bueno, escucho la siguiente y ya comprobé, ya decido si me gusta lo suficiente para comprarlo físico o no. Pero si la primera más o menos medio enganchó y no tanto, le doy la oportunidad a la segunda. Y si la segunda no me acabo de enganchar, no voy a completar el disco. Y si de plano no me enganchó, ni a los... he puesto discos que al minuto o al menos de minuto, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Y no lo escucho. Yo creo, como tú bien mencionas, hemos escuchado tanta música, ya estoy por cumplir casi 40 años de escuchar música para que no sepa identificar qué me va a gustar o qué no me va a gustar, pues ya no sé, ¿verdad? Ya he escuchado mucha música. Como dices tú, ya tengo mucho babaje en este tipo de cosas, como para no darme cuenta que a él me va a gustar o no. Ojo, yo no estoy diciendo que tenga la verdad absoluta. Puede haber un disco que es genial para mucha gente, pero si para mí no me gusta, pues no me va a gustar. Yo no voy a decir que sea un disco que sea malo, simplemente a mí no me gustó y no lo escucho y punto, ¿verdad? Pero sí, coincido contigo, la primera me doy cuenta si me va a gustar o no. Y para que entre un disco aquí atrás de la colección, porque de plano me voló la cabeza y lo escuché primero digital, como se escucha, bueno, como lo hago yo ahora al principio, ya vi que me gustó y lo termino comprando. Y si no, pues lo dejo más a lo que sigue. Totalmente. Aparte, perdona, y perdona que continúe y no le dé paso a otro compañero, es que me resulta absurdo a veces el argumento este de querer evocar a grupos de antaño, o sea, grupos que eran la alma mater de esto. Oye, tío, ¿habéis visto algún puñetero disco de Dark Throne que suene mal? ¿Habéis visto algún disco de Emperor que suene mal? ¿O habéis visto algún disco de Mayhem que suene mal, incluso en sus años? ¿No? Porque... Y son discos a los que se invoca, ¿no? Pero, no, pero si esta gente, o de Burzum, o sea, son discos que no sonaban mal. Ya quisieran sonar mucha gente de ahora como primeros discos de esta gente que son a los que se encumbran. Y ellos nunca quisieron sonar mal. Quisieron sonar crudos, quisieron sonar agresivos, quisieron, pero no mal. Claro. ¿Qué es ese? Bueno, eso... ¿Qué es esa necesidad de sonar mal, tío? A ver, un momento. Ahí había... Habéis tocado un tema muy importante. Cuando descubres una nueva banda o algo, muchas veces también es tu estado emocional de ese día. Influye mucho. Sí, evidentemente. Muchísimo. Porque si tú estás jodido por algo, te metes una banda con mucha mala baba, con mucha caña y todo esto, ese día te puedes saturar. No es el momento, ¿sabes? A mí me ha pasado con bandas igual... Y han pasado unos días, mi ánimo ese día está mejor, estoy bien, estoy de puta madre, y vuelvo a escuchar ese grupo y digo, hostia, pues el otro día no podía con él, y hoy ha pasado. Depende, también hay que verlo desde ese punto de vista. Hay veces, luego, coincido lo que habéis dicho, yo también soy muchas veces de las primeras escuchas, pero a veces me ha pasado eso, y luego me he dado otra oportunidad y al final he cogido el concepto de esa banda, ¿sabes? Antiguamente el problema, yo ahora sí que reconozco totalmente, si compro algo es porque antes lo he escuchado en internet o he oído hablar muy bien, pero lo escucho antes. No, así como antiguamente yo tengo un montón de CDs en casa que son una patata, que los compré porque en tal revista ponían que era la hostia, y lo que hablamos serían porque el director de la revista era su amigo y tal, o su tío abuelo, lo que fuera, ¿sabes? Y me recuerdo un grupo que compré que pusieron que no, ni os acordáis, un grupo noruego, Abismal. Ponían que eran la polla, no sé, sí, qué compré, tío, ese de aquel. Y era una patata total, ¿sabes? Aún siendo una patata, lo escuché 8 o 9 veces o más, o 10, a ver si me gustaba, ¿sabes? Porque como te costaba un dinero, te jodía que no te gustase, ¿sabes? ¿Sabes? Y llegaba un momento que decías, bueno, tira este dinero a la basura, ya está, ahí se queda. Y de verdad, por ejemplo, ese CD, pues ahora si lo compré hace 25 años ya no lo habré vuelto a poner más, ¿sabes? Es que es cierto, pero, que antes se compraba mucho a ciegas, Ramón, tú lo sabes. Pero se compraba muchas cosas a ojo cubero, que se dice, ¿sabes? No podías chequear, claro, no tenías la oportunidad. No había otra forma. Entonces, mira, el 75% de las veces acertabas, un 25% pues no, pero es normal eso. Claro, hay un dato que decía por aquí Hungry,
que decía: hay bandas actualmente que ocultan sus carencias como músicos y compositores bajo ese halo de autenticidad, de sonido putre de demo. Y es totalmente cierto. Es que es bueno, así, pero, tío. Es una... Yo lo he hablado yo muchas veces del tema de la superficialidad. La hablamos también otro día, la superficialidad, la sí. imagen. Ahora se vende muchas veces más imagen que música. Y no voy a poner nombres porque todos conocemos a muchos, ¿sabes? Si nadie quiere hablar bueno, de es que es el mundo donde vivimos, de los influencers y todo esto. Esto está asociado a esta música y el metal extremo. No se escapa de eso, ¿sabes? Es que ¿quién puede negar que Under a Funeral Moon o Transylvanian Hunger no es raw metal, raw black metal del que se hace ahora? Eso es innegable. En sonido, en técnica, en ejecución y en todo. Estamos hablando de discos que tienen más de 25 años. Era raw black metal. A mí me parece muy bien. Cuando está justificado, me parece genial que se suene así. O sea, cuando dices, este disco quiero que suene mal. Y lo dices. Y dices, de puta madre, genial, perfecto. Es tu intención y lo logras. Claro, El problema es cuando vendes el mensaje equivocadamente. Y esto antes también ocurría, no es solo ahora. O sea, antes claro, también pasaba que tú veías en entrevistas de fanzines y tal, y decías, hostia, pero si es que este tío me está vendiendo que son Pink Floyd, tío, y en realidad de las composiciones que hacen son una puta mierda carentes de alma y de sentido. O sea, que hay grupos que con dos riffs te hacían ver las estrellas. O sea, decías, hostias. Y sin embargo, hay otros que decían, no, es que yo le he metido no sé qué, le he metido no sé cuánto, luego lo escuchabas y decías, pero es lo mismo todo el rato, tío. Es un poco también eso. O sea, antes también se tenía mucho en cuenta esto. Nos han dejado unas cuantas preguntas que quiero hacerlas. Federico Noruega y Juan Pablo, que nos han hecho dos superchats, así que vamos a contestarlos. Federico Noruega nos dice, ¿Venom acojonaban cuando salieron? Comentarios. A ver, yo cuando conocí Venom ya, los conocí, ya estaba muy consagrado, o sea, incluso ya, digamos, yo empecé en el metal extremo con Metallica, Kill 'Em All, todo este Slayer, entonces Venom... Me ha quedado, a mí ya no me pilló ya, porque eso ya, digamos, que fue la primera hornada. Yo en esa aún era muy pequeño. Pero, hombre, por lo que he visto, claro, en su día, claro que acojonaban. Es que fueron los precursores de estos, de la música esta, de esta imagen, de la ideología, de... Por supuesto que acojonaban. Que luego se lo creyesen más o menos, que hicieran... Pero bueno, eso todas las bandas tienen su historia, ¿sabes? También. Pero por supuesto que acojonaban y lo hicieron muy bien. O sea... Todo, quiero decir, la música, el mundillo que quedaron alrededor, todo en general, es para quitarse el sombrero. Claro. Yo, por ejemplo, cuando les conocí, que debió ser en el 92, 93, una cosa así, yo no tenía ni putísima idea de quién coño eran. Y para mí era como si los hubiera escuchado casi en su día, ¿sabes? O sea, yo flipaba. O sea, claro, en el black metal, en la cinta al menos que yo tenía, no venían las fotos de ellos. O sea, que yo no sabía cómo eran. Pero ver la portada... los títulos y todo eso, la letra y todo, y yo flipaba. O sea, decía, pero ¿qué cojones es esto? O sea, y claro, y yo era un niño y yo escuchaba eso y decía, joder, son satánicos, es que, uf, ¿qué hago? O sea, lo escucho, no... tenía ahí un poco el, ¿sabes? Porque tenía yo 12 años, yo qué sé. Ah. Y claro, y a mí me impactaba, claro, me imagino que alguien en el 79 o en el 81, cuando escuchara ese disco, diría, uf, me suicido. No sé. Yo me acuerdo que, joder, se pues habla mucho hoy en día de la censura, la no sé qué, la no sé cuánto. A estos tíos, cuando empezaban, los hacían scratches en los conciertos. O sea, iban señoras y señores cristianos a coger y decir, estos tíos son el puto diablo en persona, se plantaban ahí en la sala de conciertos. Y esto lo dicen ellos. Se plantaban allí en la sala de conciertos y decían, no vais a tocar porque sois satánicos, porque sois no sé cuánto. Si eso no era acojonar a la gente que realmente estaba en contra de eso, ¿qué era? Pero escucha, es que eso ya pasaba con Kiss en los 70. Claro, también, pero es que... Ya pasaba con Kiss en los 70. Y es que aparte... O con Black Sabbath, o con... Sí, exacto, es que es así. Exacto.
Y es algo, yo considero que sí. Y es como dice Erun. O sea, yo los escuchaba cuando empecé en todo este rollo. Y yo me acuerdo que me pasó como con King Diamond la primera vez que lo escuché. Dije, hostias, ¿sabes? O sea, te daba su cierto respeto. Fíjate, acá en México en los 80s existía una revista que curiosamente se llamaba Rock Pop, pero de rock pop no tenía nada. Y ahí era, esa revista fue la biblia de todos los metaleros que crecimos en los 80s aquí en México. Ahí venía todo lo de metal extremo que estaba saliendo en esas épocas. Y yo lo conocí en el 84 a Venom, pero porque leía ahí en esa revista que sacaban sus discos, pero conseguir el disco y la música era complicado. Fue hasta el 85, pero yo conocí a Venom, que escuché a Venom, o sea, lo conocí en el 84, sabía de su existencia, pero no había escuchado su música hasta el 85, que fue precisamente cuando salió el Possess, que fue el primer disco que escuché. Y me acuerdo que también conseguí, no sé si lo habrán visto, y si no, le recomiendo que lo vean a la gente que nos está viendo. Hay un video EP de dos canciones de Billy Witchnauer y Bloodlust que son grabadas en 1983. Ahí están en YouTube también, pueden ponerle Venom, Witchnauer y Bloodlust en 83. Y son unos videos grabados como si estuvieran en vivo, pero no están en vivo, están en un estudio. Y la verdad, la manera en que toca, cómo está Cronos cantando como poseído, ¿verdad? Cómo se ve con el micrófono hacia arriba y con un crucifijo impregnado y cantando y hacer unas caras de demonías que para la época a mí me impactaron. Claro. Yo tenía 14 años, a los 14 años en el 85 viendo eso, fue un golpe brutal para mí, ¿verdad? Ver a Mantis cómo movía la cabeza, como reilete, se veía su pelo, o sea, y era brutal para mí, brutal, brutal. Lo ves ahora, lo ve alguien actual, a lo mejor no va a causar nada de impacto, ¿verdad? Pero siendo un crío de 14 años viendo eso en el 85, era un impacto brutal, la verdad. Y esos videos todavía, yo lo conseguí en formato beta, en ese entonces el formato beta, lo que existía en video, y fue un impacto brutal lo que tuvo a mí cuando vi, incluso cuando empieza Witchnauer, se ve a Cronos pegándole así al bajo para que escuche el sonido de introducción y luego empieza a tocar y cómo se pone a gritar cantando. No, se me hizo una bestialidad esa impresión que tuve de Venom cuando lo vi en vivo, bueno, no vi, pero lo vi en ese video, fue brutal, brutal, la verdad. Totalmente. Sí. A mí me sigue impresionando, ¿eh? Estuve viendo hace poco el directo ese en Londres, el famoso directo, y digo, me sigue impresionando. A día de hoy no creo, no hay muchas bandas que lo superen en esa, ¿sabes? En esa puesta en escena, ¿eh? Es que Venom también tenía ese plus de teatralidad, ¿sabes? Claro. Era esa teatralidad que rayaba un poco en lo gótico, ¿no? En lo victoriano, en aquel terror un poco hammeresco, ¿no? De las películas de la antigua Hammer, ¿no? De Christopher Lee, Peter Cushing y toda esta gente antigua. ¿Sabéis a lo que me refiero? Ese terror antiguo, ¿no? Esa manera de expresarse en esas fotos, ¿no? Sí. Que recordaba mucho a esa época. A mí eso me pasó también con bandas, por ejemplo, que me encantan, ¿eh? Como, por ejemplo, Masters Hammer. Era gente que tenía una teatralidad en su música y en su puesta en escena. Yo nunca he podido con Masters Hammer, son super con esa banda. Te has perdido, brother, te has perdido. ¿En algún el famoso Oculus eso como sea? No puedo con esa banda. Pues mira, me pone nervioso como canta el tío. O gente como originales son, ¿sabes? Sí, originales desde luego. Imposible. Es un proto black que después se acabó convirtiendo más en black metal, ¿no? Pero era un proto black metal como Root en sus tiempos, o como Tudor, o como muchas de las otras, o como Thor, o muchas de las otras bandas checas, ¿no? Lo mismo me pasa con gente como Mortuary Drape, o sea, banda que está muy infravalorada, tío, y es una caña de banda, tío. Tienen una teatralidad, tienen un concepto tan gótico victoriano, tío, del terror y del satanismo, tan lavellano a veces, o gente que se le nombra muy poco, que me encanta y es una banda que seguramente conocéis todos, pero ha pasado muy desapercibida, como es Denial of God. Sí, me encantan, también. Tío. Bueno. Es gente que son bandas que me encantan y todos tienen ese mismo concepto antiguo, ¿no? Ese color, como digo yo,
en VHS, ¿no? Ese color de VHS en las portadas. Sí, sí, sí. Eso me encanta, tío. Me encanta. Total. Pues vamos ahora con la otra pregunta, que hablando de eso, pues esto es una pregunta interesante. En algún momento me gustaría hacer un directo sobre portadas. Así que... Pues es un mundo, ¿eh? Se va a quedar corto. Yo creo que de eso haré varias, de hecho. Es un mundo eso, da para muchos streams eso, ¿eh? Y Juan Pablo nos pregunta, gracias a los dos por el superchat, por supuesto, tanto a Federico como a Juan Pablo. Federico nos ha dado dos, de hecho, así que mil gracias. Y Juan Pablo nos dice, primera portada de disco extremo que les impactó. Pues la primera difícil, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Pero es que mi disco metal extremo puede desde Venom hasta, claro, entonces... Para mí sí, o sea... Por supuesto. El black metal de Venom a mí me impactó muchísimo, que por eso me cogí. A ver, a mí la portada que siempre me gustó, la de Sarcófago, la de Rotting, es una portada que tiene una pegada bestial. Y yo me acuerdo que cuando lo vi, que entonces tenía 14 años o por ahí, la portada me dejó noqueado, ¿sabes? Porque ahora ya lo ves más normal este tipo de portadas, pero en aquella época era una portada bastante salvaje. A día de hoy pienso que lo sigue siendo, ¿sabes? La mera de Jesucristo ese, la verdad que es una idea descabellada que tuvieron muy buena, ¿sabes? Bueno, yo personalmente, aún no retrotrayéndome tanto en el tiempo, creo que no hay portada que defina mejor el black metal que la del Pure Holocaust de Immortal. Esa foto para mí es icónica. Yo creo que es reconocible en cualquier sitio. Y no es como impacto, pero sí como repercusión de portada. Simplemente es que esa foto da a entender lo que era el black metal a principios de los 90 en Noruega. Pero para mí lo es más Transylvanian Hunger, por ejemplo. Transylvanian Hunger también es muy icónica, ¿eh? Os voy a decir una portada que a mí me produjo hasta repulsa en un principio, porque me pareció hasta desagradable y el Tronco Nord de este que se hizo tan raro de Impact Nazarín. Es una portada extraña. Al principio te sientes repulsa cuando la ves, porque... Es grotesca, es grotesca. Pero luego te atrapa porque es súper oscura, es malvada, ¿sabes? Es muy grotesca, Entonces, a veces hay portadas, por eso las portadas no se puede decir, no, son un mundo y depende de la vertiente que venga. No puedes comparar el black metal melódico con el black metal melódico sueco, con el black metal noruego. Pero claro, cada cosa es diferente, ¿sabes? La portada del Dawn of the Unlight de Marduk también es muy icónica, tío. Esto de Light Base, la Emperor, es que esto, claro... Es que es muy icónica. Es cuestión de gustos también. No se puede iconizar a una portada. No, es imposible. En mi caso, nuevamente caemos con el tema del gap generacional y sobre todo el impacto que tiene. Por ejemplo, en mi caso, tomando en cuenta que también era un niño cuando lo vi, quizá musicalmente no sea tan extremo, pero la letra de las canciones, por lo menos para mí, siendo un niño de 14 años en el 85, fue un impacto brutal. Y ver esta portada, a mí sí me marcó. ¡Hostia! Don't break the oath. Qué gracioso, ¿eh? Iba a decirlo yo también. 14 años viendo esto, es brutal, 25, la verdad sí me marcó. La verdad, era un diablo ahí, la verdad. Es que es el puto diablo señalándote. A ver, Toño, Ozzy Osbourne también tenía portadas muy, muy calleras para aquella época. La de Ballad the Moon. Ozzy Osbourne. Ballad the Moon, tío. Es muy mítica, claro, también. Claro. Ballad the Moon es un portadón, ¿sabes? Y en aquella época, a mí me acuerdo que de crío me daba hasta también incluso pánico. Era, hostia, mío, tío. A día de hoy, claro, la ves un poco friki ya esa portada, ¿sabes? Claro. Pero en su momento era un portadón. Sí, pero es lo que hablamos. Pero es lo que hablamos. La sigo viendo y me sigue diciendo. Wow, sí, no, eso es una brutalidad. O sea, dices, es que es eso, es icónica. Mira, claro. Yo tenía un Citroën SAR amarillo y me hice el diablo ese en una pegatina amarilla y lo puse atrás. Y la llevé un montón de años, la pegatina esa.
Pero claro, es lo que hablábamos de las cosas que nos impactaban, Ramón, porque era cristal como grande, cuando he hecho, como cuando he hecho referencia a lo de la Hammer, tú antes pues veías películas de terror antiguo de los 50, de los 60, no hacía falta que... Es que realmente no hacía falta que Christopher Lee saliera muy maquillado para aterrorizarte. Aunque saliera con los ojos rojos inyectados en sangre, acercándose a la pantalla, no te dejaba dormir. Hoy en día te ríes. Hoy en día te ríes de estas cosas en comparación. Pero es normal, todo cambia. Claro. Nos reímos de nosotros. Todo cambia. En la época que lo vimos nos marcó. Me río de mí mismo, ¿sabes? Claro. En la época que lo vimos nos marcó y dijimos, hostia, tío, esto es realmente jodidamente chungo, ¿sabes? Ahora mismo no. Pues a mí, para salirme un poco de lo habitual del susto y demás, una que me impactó muchísimo fue el Testimony of the Ancients de Pestilence. Que se lo compré en un Tom Manta hace... Pues eso, en el 90. Eso era del Dancing Grave, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pillé ese y el Blessed the Sick de Morbid Angel. Joder, que, bueno, que también pues, menudo portadón. También tiene otra portada increíble. Pero... También menudo portadón. Claro, pero joder, el de Pestilence es que me parecía todo, incluso las letras, todo tan misterioso. Sí. Además, un tipo de letras que a mí siempre me han flipado, ¿no? Como un poco lo... el pasado más antiguo y más místico y tal. Y joder, o sea, yo lo miraba y me tiraba horas mirándolo. Y eso que lo tengo... Bueno, luego me lo compré en vinilo también, pero yo le compré en CD. Que de hecho es un cuadro, ¿no? Lo de Blessed the Sick, que es el Lucifer en el paraíso, sí, una cosa justo, así, ¿no? Justo. Uh-huh. A ver, pues y un portador de acá a esa época es que le va como anillo al dedo y da miedo esa portada también, bueno, no miedo, pero causa respeto, es respeto. El primero de Inside, la portada es brutal y es muy sencilla, pero el primero de has dicho, ¿qué, Ramón? El primero de Inside, el de Inside, bueno, el medallón, ¿no? Vale, mire, es una portada sencilla, o sea que no tiene, pero es maligna totalmente, le viene a ese, pero disco entra, perfecta, o sea, como es perfecta para ese disco. Siempre he asociado ese disco, tío, a Evil Dead, a la película, no sé por qué. Sí. En parte, siempre sí. Las voces dobles de Bento. A lo mejor de Bishai con diferencia siempre, o sea. Sí. Hombre, evidentemente. Pero siempre esas voces dobles me recordaban. También. El Legio. O sea, a mí el Legio me impactó porque fue de lo más brutal que oí. Pues eso, bueno, es un buen disco también. Lo que pierdo es oscuridad. Sí. Qué sonido, tío, el Legion también, el bajo, tío. Buah. Pero es que es brutal, pero si es que yo me acuerdo que lo hablaba hace poco con un colega, que digo, joder, es que de Legion, o sea, tú te escuchabas hasta la puta intro esa, que se oyen las cabras ahí, sí. Tal, y es que te daba miedo, pero lo escuchas sí, ahora... Sí, 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 es cierto. O sea, sí, digo, pero qué más conociendo a Bento ya. Seguro que eran ellos haciendo el mongolo ahí en el estudio, pero lo oyes en su momento y es que era... Qué puta producción ese disco, en verdad, tío. Es sí, completamente sí, fuera de los cánones de lo que era el... Y es el death metal, sí, sí, sí. El death metal de aquellos años es que tiene una producción especial. O sea, es una producción especial, ¿eh? Sobre todo el bajo, yo me quedo con el primero, de todas formas, ¿eh? Sí, no, yo también, con musicalmente... Pero es más malévolo, más oscuro... Sí. Sí, o sea, para mi primero, gusto, ¿eh? A mí los dos primeros. El Legion igual me gusta más por lo loco. A mí también, que es, tío. Sí. Once Upon the Cross no es mal disco, ¿eh? Es un Once Upon the Cross, el tercero. Ah, no. Ese me no es mal también. Disco. O sea, es un buen disco. Es un. Incluso es un. Es un. Es un primero, es un Decide 2.0, incluso. Es como un poco más endulzado, ¿no? Y con la voz más bruta, sí. Un poco más endulzado, o sea, en mi caso producido. Ya ese disco, como ya empecé a escuchar black metal y por ahí, ya lo escuché y ya no me interesaba ese tipo de música. Hablando, es que, claro, estaba buscando otras cosas, ¿sabes? Sí. Yo creo volvían a repetirse lo mismo, pero de una forma más mediocre, ¿sabes? Sí. Aún siendo un buen disco, como tú dices. Bueno. Ya estaba escuchando otro tipo de música, no me interesaba. Totalmente reformulado, la fórmula reformulada y no, pero a mí me pasó eso, que estaba escuchando otras cosas que me interesaban ya más, ¿sabes? Eso ya pasó, ya... Haciendo alusión a otro disco, en este caso nacional, El Trono de Huesos de Machetazo. También me dejó su cosita. Yo realmente tampoco es una banda que he escuchado, pero no he seguido. ¿De quién decís? No te puedo dar opinión. De Machetazo. No, yo es que no nunca me ha interesado esa música, ni en su momento cuando escuchaba Death Grin y todo eso, no,
Y es que he escuchado algo alguna vez, incluso creo, puede ser que los haya visto alguna vez en directo, puede ser, porque pero cuando no me interesa, tú tampoco pierdo la noción si los he visto o no. Claro. Realmente, te lo digo, estoy más. Entonces, no puedo hablar. Sé que a quien le gusta, son muy buenos y fuera de España tienen una legión de sí, pero no puedo decir mucho más tampoco. Claro. A mí me parecen buenísimos. O sea, los machetazos sí me molan. Y joder, cuando me pasaron a mí la maqueta, hablando de portadas, es verdad. La maqueta que se llama Realmente disfruto devorando cadáveres. Una, sí, tío. Muy es romántico todo, ¿eh? Sí, es poesía pura. Pero literalmente la portada es como una especie de engendro, una cosa rarísima. Y me acuerdo que, claro, yo lo miré. ¿Qué puta portada es esta? ¿Sabes? Y daba mal rollo. O sea, tú lo veías y decías, que buah, chaval, qué putos enfermos. Sí, digo, macho, me va a molar. Totalmente. A mí me flipa. Pues nada, chicos, yo creo que ya vamos a acabar por aquí el directo. Yo creo que ya hemos dejado un buen debate. Muy variopinto también en opiniones. Así podríamos que seguir. Y seguiremos en otra ocasión, por supuesto. Así que nada, os voy a ir preguntando uno a uno qué tenéis por ahí preparados. Erun, ¿qué tienes por ahí preparado? ¿De qué? De todo. Tengo muchas cosas preparadas. Tienes muchas cosas, así que puedes hablar seguro. Yo la cama, ahora mismo la tengo preparada. El payá de cabeza, me va a tirar ahí como si fuera a la piscina. Musicalmente, mójate. Musicalmente. En cuanto a discos y demás, sí. Pues, a ver, la verdad que de material nuevo no he descubierto demasiadas cosas, así que haya dicho, hostia, qué guapo. Un refrito de muchas cosas y tal, y luego en cuanto a bandas y proyectos míos, pues bueno, muchos discos que tengo a medias desde hace años que tengo que ir ya completando para sacarlo del disco duro antes de que se joda. Entonces, bueno, básicamente un poquito eso. Tampoco tengo mucho más que decir, la verdad. ¿Y el canal qué? Bueno, el canal va muy poco a poco también, o sea, no invierto tiempo en ello. El último vídeo que he sacado ha sido así, hablando de Luz y Fuego y tal, de una forma un poquillo más trabajada, porque me apetecía hacer algo así desde hacía ya muchos años. Y chulo. Sí, ha gustado bastante, sí, la verdad que sí. Pasa que, bueno, seguiré un poco en esa línea, porque a mí es cierto que salir yo y hablar yo a la cámara nunca me ha resultado cómodo. Entonces no me gusta, no lo disfruto y por eso no suelo subir vídeos. O sea, de vez en cuando subo uno cuando estoy así un poco más relajado o lo que sea, pero no es algo que disfrute. O sea, yo hablar ahí a la cámara, contar mis mierdas y tal, pues la verdad que me da un poco de cosa. Así en una entrevista con más gente y tal es diferente, pero si ya soy yo el foco de atención, me da mucha, mucha cosa. Entonces prefiero hablar de otras bandas o de otra gente y poner la voz en off y ala, y no salir mi jeto. Para adelante. Muy bien. ¿Y tú, Rafa, qué? Pues mira, lo más inmediato, que ya lo sabes, es ahora para el 17 de septiembre en el Black Templar, aquí con mi hermano Ramón y demás hermanos de la escena, que estaremos allí. También estamos preparando el 30 aniversario de Between the Frost, que lo haremos en Tarragona, evidentemente en casa, en la sala cero, si todo va bien, para noviembre. Y ultimando lo que será la grabación, como ya sabes, últimos retoques de lo que será el nuevo disco, que aquí en casa Between las cosas van piano piano, ¿sabes? No tenemos ninguna prisa. Cuando lo sacamos es porque consideramos que ya está todo a nuestro gusto y eso será cuando sea, pero queremos que sea también lo más pronto posible, porque ya también nos lo debemos a nosotros mismos, que lo hemos estado postergando por varios motivos, pandemia, en fin, lo que todos sabemos, y ya un poquito nos lo debemos, y esos son los planes que tenemos un poquito más a corto plazo, Juanma. Muy bien. ¿Y por tu parte, Ramón? Bueno, pues tú ya lo sabes, Juanma, que hablamos bastante asiduamente, pues como esto ha metido en cierto modo en la organización del festival que se va a hacer en mi ciudad, pues eso me ha llevado a un desgaste total y bueno, ha sido duro porque se hacerlo en un pueblo, tratar con políticos, ha habido hasta que dos o tres meses de locura porque un día te decían que sí, que se podía hacer, otro que no. Bueno, pero hemos llegado a buen puerto, se va a celebrar. Esperemos que, entre comillas, que sea un éxito ya que es el primer año para que se pueda volver a repetir, ¿sabes?
Y bueno, pues preparando con la banda el directo, sí, porque ya sabéis que nosotros tampoco vamos a tocar mucho en directo porque no es nuestra... prefiero estar en casa ahora tomándome una copa de vino que andar por ahí por el mundo, ¿sabes? Me da mucha pereza eso. Entonces, como vamos a hacer pocos directos, pues eso. Una vez que pasemos el directo, hemos empezado a componer algo, pero también con mucha tranquilidad y empezaremos ya a componer nuevos temas. No sé si sacaremos algún EP o algo, pero bueno, sin prisa, sin prisa, sin paso, ir haciendo, que decimos nosotros. Y bueno, luego siempre estoy metido en más jaleos por ahí, porque claro, soy una persona, un culo inquieto, siempre estoy metido en varias cosas, pero bueno, eso entre eso. Y luego, pues bueno, pues mi vida también como es un poco una locura con mi hija, con el otro, siempre voy a full con todo, entonces, pero bueno. Pero bueno, lo importante es disfrutar y ir llegando a todo. Claro que sí. Toño, ¿qué tienes por ahí preparado en el canal? Mira, ya es que no hago videos tan seguidos, ni mucho menos. Según yo, hoy iba a hacer uno, pero yo creo que ya no lo hice. Ya veré si lo hago más adelante. Así como hice mi video de discos de metal extremo clásicos, voy a hacer uno de metal clásico, de heavy metal clásico. Recordaron el metal con lo que se empezó. Eso es lo que tengo para mi canal. A proyectos personales, bueno, yo tuve una banda en 1989-90 que ni sabíamos tocar, no soy músico, aclaro, pero en los fines de semana me juntaba con amigos a hacer ruido, ¿verdad? Y grabamos por ahí un cassette que se estuvo perdido como por 20 años y lo recuperamos y nada, por el placer de ser y por recordar esas épocas de juventud, lo vamos a sacar en CD, no tanto para vender ni mucho menos, simplemente para que quede plasmado el recuerdo de esas épocas. De esos fines de semana del 89-90 que nos juntamos ahí a hacer un ruido brutal, porque ni sabíamos tocar. Personal, claro. Sí, yo ni sabíamos tocar simplemente por el gusto de hacerlo, ¿no? Entonces, queda ahí como el recuerdo, eso lo vamos a sacar, ya está en proceso. Y nada, pues festivales dentro de 3 semanas, es el Candelabro Fest acá en México, va a estar Autopsy, Para de Sloth, Grave, Sacramento, un Animated, por acá, y luego tenemos el Black Metal Fest, que va a ser en octubre, con Don Hemsgard de Noruega, que viene por acá, y pues el México Metal Fest en noviembre, ¿no? Es lo que tenemos próximamente por acá. Muy bien, muy bien. Cargadita la cosa. Sí. Pues nada, chicos, agradeceros vuestro tiempo, agradecer también a la gente en el chat, por supuesto, que os ha pasado. Ha habido gente que ha aguantado las 3 horas aquí. 3 horas, 11 minutos, un buen, Eso se nos ha pasado, se nos ha pasado volando, por cierto, ¿no? Voladas, sí, Totalmente. Así que, pues, nada, habrá que repetir una próxima, por supuesto. Cuando tú mandes. Claro, pues, sí. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, un fuerte abrazo. Hermanos, pasadlo bien. Vamos hablando. Nos vamos viendo. Chao.